més de donar-vos la benvinguda i donar-vos el bon dia. Us doncs, deia que em sabia greu no poder avui doncs, veure'ns les cares i parlar de tu a tu i intercanviar sense haver d'estar mitjançant una pantalla, com fem tots els anys. El 28 d'abril és el dia en el que commemorem el Dia de la Salut i la Seguretat en el Treball, però a més és un dia de reivindicació i és un dia de trobar-nos amb tots els delegats i delegades de la UGT de Catalunya i de compartir, doncs, reivindicacions i interessos. Avui ho fem mitjançant una pantalla. Però bueno, tot i així podem estar junts i podrem fer aquestes reivindicacions i aquest intercanvi de qüestions i de reivindicacions de la UGT de Catalunya. Jo vull començar avui, que estem tots i totes juntes, de delegats i delegades de la UGT de Catalunya, donant-vos les gràcies. Ha sigut un any molt difícil, portem més d'un any amb pandèmia i els delegats i delegades de prevenció de la UGT de Catalunya heu estat i esteu i continueu estant en primera línia. Heu hagut d'afrontar moltes qüestions noves, moltes situacions i tot i que feu molta feina durant tot l'any, normalment sempre diem que la feina del delegat i delegada de prevenció moltes vegades és una feina silenciosa, és una feina invisible, que és importantíssima però que no es veu. Però en aquesta situació doncs, s'ha evidenciat doncs, la importància i la necessitat de tenir delegades i delegats de prevenció, s'ha evidenciat l'essencialitat del sindicat i tot això doncs, és gràcies a tots i totes vosaltres i a la gran xarxa doncs, que tenim a la UGT de Catalunya. I per tant, doncs, volia començar doncs, donant-vos les gràcies per la feina que heu fet, que feu i que continuareu fent. Dit això, sabeu, doncs, com deia abans, que el 28 d'abril doncs, és el dia amb el que celebrem, però no celebrem res perquè no tenim res a celebrar, però és el dia doncs, que hem d'utilitzar doncs, per cridar encara més alt doncs, la situació de xacra de la sinistralitat laboral que patim a Espanya i a Catalunya. Ho fem durant tot l'any, però aquest és el dia en el que tenim més ressò i, per tant, on hem de cridar més sobre aquesta situació. Portem, com deia abans, un any de pandèmia i, per tant, avui també doncs, hem de fer balanç doncs, del que ha passat aquest any, quin ha sigut els efectes en la seguretat i la salut en el treball. Ha sigut l'any en el que hem vist com afloraven les contradiccions del nostre sistema entre la prevalència de la salut i la vida i les pressions econòmiques i on els treballadors i les treballadores essencials doncs, han estat en la primera línia de foc, però que s'han hagut d'enfrontar a un virus, s'han exposat a situacions de risc, moltes vegades, sobretot al principi, sense tenir ni el reconeixement per part de les autoritats, ni sense tenir les condicions idònies doncs, per prevenir el virus. Ha passat un any, més d'un any, ara ja sabem quines són les mesures de prevenció que s'han de portar a terme. Totes les empreses, o la gran majoria, doncs, tenen una prevenció de riscos en quant a la situació de la prevenció del coronavirus, però al principi totes i totes sabeu doncs, que hem hagut de fer molta reivindicació, de que hem hagut de denunciar empreses que no posaven les mesures de prevenció i que hem hagut també doncs, de gestionar doncs, la por i el patiment de totes aquelles persones que han hagut d'estar treballant doncs, quan encara no sabíem quina era la virulència del virus ni com es podia prevenir el contagi. Per tant, doncs, aquesta pandèmia ens ha deixat en evidència, una vegada més, ha confirmat que les polítiques de prevenció de riscos i de protecció de la salut a la feina doncs, disten molt de les que són necessàries. És una qüestió que venim reivindicant des de fa molts anys, però que amb aquesta situació de crisi sanitària doncs, ha quedat més palès i, desgraciadament, doncs, ens ha donat la raó. Però, independentment doncs, de tota aquesta situació de pandèmia i el que ha suposat doncs, per la seguretat i la salut de les persones, també hem continuat patint durant tot l'any doncs, la sinistralitat laboral a Catalunya. Ho deia abans, és una xacra, ha tingut com a conseqüència i té com a conseqüència la pèrdua de la vida de centenars de treballadors i treballadores.
passen els anys, reclamem solucions, però les solucions no arriben. No posem fi a les inacceptables dades de sinistralitat que tenim i aquest any doncs, hem de tornar a dir doncs, que han tornat a morir persones a la feina, en què hem tingut morts que podrien haver sigut prevenides, hauríem d'haver sigut evitables i que per falta de mesures preventives no ho han sigut. Independentment de la gran baixada de l'activitat, del confinament, de la gran quantitat de persones treballadores que han estat en teletreball, de les persones que han estat en ERTO, tot i així, hi ha hagut un número d'accidents laborals molt elevat, menor que l'any passat, evidentment, per la baixada de l'activitat, però els accidents greus han augmentat i han augmentat de manera substancial. 100 persones. Hem de lamentar que 100 persones aquest any han perdut la vida com a conseqüència de la feina. I, per tant, i repeteixo, tenint en compte que no hem tingut un any d'activitat normal, que hem tingut l'activitat, una caiguda d'activitat molt important i, tot i així, doncs hem hagut de continuar patint doncs, accidents de treball i morts a la feina. Per tant, doncs, continuem tenint un problema molt seriós, continuem tenint, no tenint les mesures necessàries per abordar aquesta qüestió. Hauria de ser una qüestió que hauria d'estar prioritària en l'agenda política dels governs d'Espanya i de Catalunya, perquè no és acceptable que una persona que va treballar no torni a casa i perdi la vida, i sobretot no és acceptable quan es pot evitar i quan es poden posar mesures de prevenció doncs, perquè això no passi. Ho portem repetint des de fa molts anys i continuem repetint-lo, que hi ha una absoluta correlació entre la sinistralitat laboral i la precarietat laboral. Vivim un mercat de treball on no tenim una ocupació digna i una ocupació no segura. I, per tant, doncs, si volem afrontar la problemàtica de la sinistralitat laboral, ho hem de fer des de l'arrel, i l'arrel es troba en la degradació de les condicions de treball. Portem anys reclamant la derogació de les reformes laborals. Ha quedat evidenciat una vegada més que des de que es van implantar les reformes laborals la sinistralitat no ha parat de créixer i, per tant, una de les principals reivindicacions de l'UGT de Catalunya és, a més de posar el tema de la sinistralitat laboral en l'agenda dels governs com a prioritària, doncs, la derogació de les reformes laborals. Hem de començar per construir un mercat de treball que sigui més just, que sigui més equilibrat, que tingui unes condicions de treball digne i on la prevenció de riscos laborals sigui una prioritat. Només d'aquesta manera podrem acabar amb aquesta situació. I no només patim els accidents de treball, sinó que també continuem un any més parlant de la infradeclaració de les malalties professionals. Continuen augmentant les malalties professionals any rere any i continuem una vegada més dient doncs, que hi ha un subregistre i que una gran majoria de malalties passen com a malalties comunes, sinó com a malalties professionals. I aquesta és una qüestió doncs, que aquest any, com a conseqüència de la pandèmia, doncs, encara ha quedat més palesa doncs, perquè el confinament i la reducció de la mobilitat doncs, ha fet doncs, que tampoc no es poguessin tramitar les patologies laborals i, per tant, doncs, hem de continuar doncs, reivindicant doncs, que les malalties professionals doncs, han de ser declarades per poder prevenir-les i per poder gestionar-les com el que són, malalties que provenen del treball i que són com a conseqüència doncs, de la feina que fem. Per tant, doncs, continuem en una situació de precarietat, de sinistralitat, d'haver d'escollir en molts casos entre salut i treball. Això no hauria de passar, això no és acceptable, però això és el que continuen patint milers de treballadors i treballadores. I un any més doncs, hem de continuar denunciant doncs, els incompliments en la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses. I no només això, sinó també la seva impunitat. Han passat 25 anys des de l'aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals i encara avui hi ha moltes empreses que no apliquen
aquesta llei de prevenció de riscos laborals. Una evidència és que allà on tenim delegats i delegades de prevenció, la sinistralitat és menor, i això és doncs, perquè els delegats i delegades de prevenció feu aquesta feina d'obligar a posar mesures preventives i d'obligar a aplicar la llei. Per tant, doncs, una de les principals problemàtiques que tenim doncs, és l'incompliment per part de les empreses. Tenim molts reptes per davant, tenim moltes reivindicacions per davant doncs per acabar amb aquesta situació i des de la Unitat de Catalunya no dubteu que continuarem lluitant cada dia, continuarem reivindicant i continuarem denunciant la situació de precarietat i de sinistralitat laboral que patim a Catalunya i lluitarem a les institucions, als centres de treball i al carrer. Aquesta situació ha de canviar. Acabo deixant-vos amb aquesta jornada doncs, que hem intentat, en la que hem intentat parlar de les qüestions doncs, que creiem doncs, que preocupen més a l'actualitat i de les que s'estan parlant, s'està parlant més, menys de la gestió del risc de la Covid-19 a l'empresa, que ens parlarà el Josep Bonet. També hem volgut parlar de l'impacte psicosocial de la Covid. Creiem que aquesta és una qüestió molt important, que encara és molt invisible i que tindrà conseqüències, que està tenint conseqüències ara i que tindrà conseqüències en el futur i que, per tant, doncs hem de conèixer la situació. Això ho parlarà el Roberto Bull, que és psicòleg sanitari i del treball. I, per últim, doncs, parlarem de la vacunació amb la Carmen Cabezas, que és la subdirectora general de la promoció de la salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Sabeu que el tema de la vacunació és una qüestió que també ens preocupa molt, és la solució doncs, per poder acabar amb aquesta pandèmia. Encara queda moltes persones que no estan vacunades i, per tant, doncs, estarà bé poder saber doncs, com evolucionarà la vacunació a Catalunya i poder parlar del tema. I res més, moltes gràcies i espero que us agradi la jornada i que pugueu participar de manera activa. Moltes gràcies, Núria. Recordeu, sisplau, apagar les càmeres perquè la connexió sigui una mica millor. I una altra qüestió que volia aclarar és el debat, el col·loquio serà mediante el chat. Vosaltres podeu deixar les preguntes que queráis. El chat està, si veis en la pantalla, abajo a la dreta, ahí clicáis y aparecen todas las preguntas en el chat. Las preguntas las escribís allí y las ordenaremos y las filtraremos nosotros para que no se repitan tantas preguntas. Muchísimas gracias. A continuación, Josep Bonet participará en la, nos comentará el tema de la gestión del riesgo en la empresa. Josep Bonet es en la actualidad coordinador de la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y formador sindical en ICFO. Anteriormente fue técnico de prevención de riesgos en un servicio de prevención ajeno durante más de 10 años y ha sido responsable de salud laboral de la antigua Federación de la FES, de la UGT de Cataluña, responsable sindical de la misma federación en las comarcas gironinas y, por último, responsable de salud laboral en las comarcas gironinas y en el Maresme. Es decir, nos encontramos ante una persona con mucha experiencia, tanto preventiva como sindical. Muchísimas gracias, Josep. Es tu turno. Hola, gracias. ¿Se me oye perfecto? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Un honor estar aquí a hacer la charla por el 28 de abril. Yo tengo 7 temas que tratar. Vamos a empezar por el papel. Espera un momentito que parece que no se oye bien y han ido a solucionarlo. ¿Sí? ¿Me oís bien ahora? Sí, ahora se oye bien. ¿Se oye bien ahora? Sí, vale. Sí. Dice que sí que se me oye bien.
Bueno, pues estaba hablando, ¿no?, del tema del papel esencial de la prevención de riesgos laborales en las empresas, ¿vale? Porque los daños que hemos tenido para la salud, que va más allá de las trágicas consecuencias inmediatas en el incremento de la mortalidad esperada anual, bueno, pues el estado de la salud física y emocional o la prueba de estrés de los sistemas sanitarios que ha supuesto esta crisis, ¿no? Hemos tenido una crisis muy poderosa. Los daños se proyectan en un futuro a medio y largo plazo en la esfera de las personas por los efectos crónicos que esta pandemia nos va a comportar, que ya se están empezando a identificar, y en la esfera social por el incremento del riesgo de pobreza, que sin lugar a dudas constituye el determinante de la salud más relevante. Vamos a tener una vuelta al trabajo en la nueva normalidad y se hace necesaria una reorientación de la actividad en prevención de riesgos laborales, en la cual se tienen que integrar las medidas de prevención frente a la COVID-19, ¿vale? Tiene que estar integrada en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por lo cual se nos hace imprescindible el papel de los profesionales en este ámbito. Se ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de aplicar los principios básicos de la prevención, estableciendo protocolos que incluyan los pasos a seguir para organizar un retorno al puesto de trabajo que sea seguro y saludable. Se nos hace necesario revisar las evaluaciones de riesgos para integrar de una manera coherente las nuevas medidas preventivas y de control adecuadas para garantizar a medio y largo plazo unas condiciones de trabajo seguras y sanas en un contexto laboral que ha sido modificado, en el cual se abren nuevos retos, especialmente para los servicios de prevención. Aquí tenemos, por ejemplo, el teletrabajo. También se tiene que reforzar la vigilancia de la salud, si es posible, a través de telemedicina. La formación de las personas trabajadoras mediante plataformas de e-learning o otras de estilo similar. La información al trabajador mediante una e-prevención o disponer de procedimientos de evaluación de riesgos psicosociales más ágiles para poder afrontar situaciones de emergencia como esta, y los cambios que esto comporta. Todo esto tenemos que tener presente, el procedimiento de actuación de los servicios de prevención. En este procedimiento es de obligado cumplimiento, según nos indica el criterio operativo 10 del año 2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente tenemos unos nuevos conocimientos sobre el virus SARS, y hace que tengamos o tenemos que replantearnos muchas de las medidas de prevención. Al principio se nos dijo que había que desinfectar todos los materiales antes de entrar en la empresa, o cuando llegábamos a casa, las cerraduras de las puertas, las cosas que comprábamos, porque se creía que el virus podía vivir en los materiales durante horas o días. En la actualidad, pues se sabe que de encontrar material viral no implica que haya una carga viral activa en cantidad suficiente para propiciar un posible contagio. De hecho, hoy se sabe que la transmisión a través de fomites es poco probable. No quiere decir abandonar todas las medidas de prevención, sino conocer la magnitud del riesgo, que es menor del que se preveía en un principio. Y esto es justo lo contrario de lo que nos ha pasado con la ventilación a causa de los aerosoles. Al principio, en la ventilación no se le daba mucha importancia, y en las últimas conclusiones que se han lanzado a través de las investigaciones y que son aceptadas por el Ministerio de Sanidad, es la transmisión de este coronavirus a través de aerosoles. Si consideramos esta vía de transmisión, pues tendremos que tener en cuenta que la ventilación juega un papel clave como medida preventiva frente a la propagación del virus, sobre todo en los ambientes interiores, lógicamente, que contribuyen a una reducción del... Si tenemos una buena ventilación, contribuiremos a la reducción de los contagios, y además así está manifestado por la Organización Mundial de la Salud. Tal es la importancia de todo esto, que la necesidad de adoptar medidas preventivas ligadas a la ventilación en los centros de trabajo se establece en el Real Decreto de Ley del 21
21/2020 del 9 de junio de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Esta normativa, en su artículo 7, recoge un conjunto de medidas de prevención e higiene a adoptar en los centros de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. No nos tenemos que olvidar que, aunque tengamos una pandemia, la prevención de riesgos laborales se tiene que seguir haciendo igual que se hacía. No puede haber un perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención en los centros de trabajo, ¿vale? O del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación en los sectores. Bueno, en concreto se establece la necesidad de adoptar unas medidas de ventilación, limpieza y desinfección que estén adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso. Nos encontramos ante una enfermedad nueva que se está investigando continuamente y tenemos que adaptarnos a las nuevas evidencias científicas. Pero no siempre las fuentes de conocimiento son fiables, ¿eh? Hay que tener en cuenta lo que dicen las autoridades sanitarias, que es lo más importante para nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Sobre todo los servicios de prevención ajenos. Los propios los tenemos más, están más controlados, pero los ajenos es más difícil, ¿vale? Dado que el contacto con el virus nos puede afectar tanto en entornos sanitarios y como no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones que están formuladas por las autoridades sanitarias. La intervención de las empresas a través de estos servicios de prevención frente a la exposición al coronavirus está siendo crucial, adaptando su actividad con recomendaciones y medidas actualizadas de prevención, a veces a consecuencia de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo general de evitar los contagios. Hay que hacer medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de los trabajadores y trabajadoras especialmente vulnerables y teniendo en cuenta el nivel de riesgo, de un estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa y los servicios de prevención deben de colaborar en la gestión de la incapacidad temporal. En el momento actual están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias en la detección temprana de todos los casos que sean compatibles con la COVID-19 y sus contactos para controlar la transmisión. La detección temprana de todos los casos compatibles con la COVID es uno de los puntos clave para controlar dicha transmisión. La realización de pruebas diagnósticas de infección activa por SARS-CoV-2 pues tiene que estar dirigida fundamentalmente a la detección temprana de los casos con capacidad de transmisión, priorizándose esta utilización frente a otros tipos de estrategias. Ahora vamos a hablar un poquito de la evolución del teletrabajo a causa de la pandemia. Resulta que nos hemos encontrado de la noche a la mañana que las organizaciones, las personas trabajadoras, ¿vale? Bueno, pues que nos estamos encontrando que de golpe y porrazo, pues tenemos que desarrollar todos nuestros procesos desde casa. Lo que hace un año hubiese parecido imposible de conseguirlo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Pues las corporaciones enteras están trabajando por primera vez en remoto. El teletrabajo ha hecho visible unos problemas que antes pasaban desapercibidos o más desapercibidos, como por ejemplo la falta de desconexión, un tema que desde el sindicato lo tenemos muy presente, o la dificultad de la conciliación de la vida personal y familiar. Pero también podríamos hablar de que se han desarrollado costumbres y rutinas que son positivas, que suponemos que se mantendrán con la vuelta a la oficina o a los puestos de trabajo. Los equipos se han visto obligados a ser más autónomos, a comunicarse mejor entre ellos,
y, por supuesto, a desarrollar nuevas capacitaciones, habilidades y conocimientos. Y esto puede enriquecer el trabajo y mejorar la carrera laboral y la empleabilidad. Para la reincorporación del personal, la mayor parte de las empresas están optando por una vuelta por fases en las cuales los empleados y empleadas alternan días de trabajo presencial con periodos en remoto. Y aquí tendríamos que tener muy presente el Real Decreto 28 del 2020, Jordi, de trabajo a distancia, que viene a establecer un marco necesario para regular unas nuevas condiciones laborales que han venido para quedarse, seguro que esto ha llegado para quedarse. Stick pronostic, Pero todavía deja muchos frentes abiertos que se tendrán que regular principalmente en la negociación colectiva. Y esto pues nos plantea nuevos retos como sindicato. Una de las cosas que a mí me tiene un poco preocupadito, ¿vale?, es los planes de autoprotección. ¿Cómo se recoge la COVID dentro de los planes de autoprotección? ¿Vale? Las empresas u organizaciones pues se tendrán que ver obligadas a adaptar sus actividades y procedimientos de trabajo a la actual situación dentro de la pandemia. Hay que minimizar el riesgo de contagio y esto implica una serie de medidas que también tienen que ser consideradas en los planes de autoprotección. Yo de los que veo, ninguno está recogiendo estos problemas, ¿vale?, de la COVID. Tener en cuenta que dentro del plan de autoprotección pues tenemos los equipos de primeros auxilios en los cuales pues no se ha modificado absolutamente nada. Y cuando tienes una persona que necesita primeros auxilios, pues el equipo tiene que hacer una actuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta modificación, si se hacen las empresas del manual, bueno, pues hay que tener muy presente el papel de los delegados y delegadas de prevención dentro de la empresa. Luego tenemos el tema de la consideración de enfermedad profesional por contagio, que está principalmente para el personal sanitario y sociosanitario, ¿vale? Se publicó el Real Decreto 3 del 2021, del 2 de febrero, por el cual se adaptaban las medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la seguridad social y económico, y se habla del contagio por la COVID-19 entre el personal sanitario y sociosanitario para que se considerase como enfermedad profesional en lugar de accidente laboral, ¿vale? Pero, por desgracia, no se consideran como enfermedad profesional los contagios del personal que, trabajando en centros sanitarios o sociosanitarios, ejercen otras funciones diferentes a la de la prestación de servicios sanitarios o sociosanitarios. Tampoco se consideran enfermedades profesionales aquellos contagios del personal que presta servicios sanitarios o sociosanitarios exclusivamente fuera de los centros sanitarios o sociosanitarios. Por lo tanto, aquí creemos que tenemos una discriminación. Para nosotros, para la Unión General de Trabajadores de Cataluña, es una medida claramente insuficiente y exigimos su extensión a otros colectivos, como venimos reclamando desde el principio de la pandemia. Concretamente, reivindicamos que se califique como enfermedad profesional las patologías derivadas del contagio por la COVID-19, las profesiones que vienen recogidas en el anexo 1 del Real Decreto 1299 del año 2006. ¿Vale? Concretamente aquellas que están encuadradas en el grupo 3 como agentes biológicos, agente A, subagente 01, que nos dice que son enfermedades profesionales las infecciones causadas por agentes biológicos por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las cuales se ha probado un riesgo de infección, cosa que por desgracia no se está haciendo. Y por último, el último tema que yo voy a tocar es la guía sindical que editamos desde la UGT de Cataluña, ¿vale? La prevención de riesgos laborales y COVID-19. Esta es el nombre de nuestra guía, ¿vale? Esta guía tiene el objetivo de dotar a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo a los delegados y delegadas de prevención de una herramienta que sea útil, que esté totalmente actualizada para adquirir aquellos conocimientos sobre la pandemia que afecten o puedan afectar dentro del ámbito laboral.
Esta nueva publicación nace con el objetivo de ser un documento vivo que irá creciendo y modificándose a medida que aparezcan nuevas normativas o instrucciones de las autoridades sanitarias o con las nuevas evidencias científicas. Esta guía está muy bien desarrollada, muy actualizada, aunque se está actualizando continuamente porque es un documento vivo, es un documento como una evaluación de riesgos que no se muere nunca. Vale, y hasta aquí pues ha llegado mi intervención. Amén. Muchísimas gracias, Josep. Os recuerdo el chat, si queréis hacer algún tipo de consulta o pregunta, en el chat abajo a la derecha podéis allí hacer las preguntas. Es lo que ha hecho Alejandro Salazar, que pregunta, ya está definido que el contagio es laboral en entornos sanitarios, sociosanitarios y complementarios, pero ¿qué actuaciones a nivel de evaluación debemos hacer los servicios de prevención ajenos en empresas que no pertenezcan a estas actividades, tipo comercio, construcción, etcétera? ¿Qué deben hacer los servicios de prevención? A ver, los servicios de prevención ajenos, con la nueva normativa que salió sobre la aplicación a los servicios de prevención, lo primero que tienen que hacer es evaluar bien los riesgos de la posibilidad del contagio y proponerle a la empresa los protocolos. El problema lo tenemos en que los servicios de prevención, sobre todo en vigilancia de la salud, colaboran con el sistema, pero ellos no pueden hacer absolutamente nada en dar una baja o decir que es una enfermedad profesional, porque eso es un tema de la mutua. El servicio de prevención sí que lo que hace es colaborar con el sistema, pero prácticamente la legislación lo que les dice es que hagan la evaluación de riesgos, que asesoren a la empresa correctamente, que hagan los protocolos y que colaboren con el sistema, nada más. Es que no les implican nada más. Es lo que te está diciendo, te contesta, dice, ahí está el punto, dice, no es lo mismo evaluar la posibilidad de contagio que evaluar los riesgos de contagio. Aquí hablamos de la posibilidad. No, porque claro, ¿cómo demuestro yo que se ha producido? Es que claro, aquí estamos hablando de que el técnico de prevención no es un sanitario. No normalmente, sí que a veces tenemos DUEs que hacen evaluaciones de riesgos porque son técnicos de prevención. Pero no el técnico de prevención lo que tiene que mirar es la probabilidad de que pueda suceder. Tiene que jugar con esa probabilidad, mirar distancias, mirar ventilaciones, etcétera. ¿Qué es lo que me fijo yo cuando voy a las empresas? ¿Qué capacidad tiene para que haya la distancia suficiente entre las personas trabajadoras? Hace poco estuve en una empresa que es metalúrgica y, bueno, pues se basaban más en la distancia que en otra cosa. No sé si le queda claro, dice, estamos liados. Ahí ¿sí? Tenemos que, sí, yo creo que no queda clara la actuación a veces de los servicios de prevención, ¿no? La autoridad sanitaria quizá no ha sido... No queda muy clara. La verdad es que se podrían haber mojado un poquito más a la hora de hacer los procedimientos por parte de la autoridad. Tendrían que tener, no sé si más implicación, implicarse más a los servicios de prevención, porque tampoco creo que sea su labor. Sí, mira, en el chat nos Inma Cortés de la Agencia de Salud Pública nos pone su documento de fax que yo he consultado y está muy bien. Y también en la guía que comentabas antes de que hemos elaborado desde la oficina técnica, la guía COVID que tenemos, también allí tenemos bien claras las funciones, bien claras dentro de lo que establece la normativa de cuáles son las funciones que dicen que tendrían que realizar los servicios de prevención. Pues muchísimas gracias, Josep. Lo dejamos aquí. Vamos. Gracias a todos y a todas. Y hasta la próxima. Esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al siguiente ponente. Se trata de Roberto Will, es psicólogo sanitario del trabajo. Es experto en terapias contextuales y máster en psicología forense. Trabaja en ACFA, que es un centro de salud asociativo especializado en problemas de salud mental, que durante la pandemia ha estado llevando a cabo atención psicológica a sanitarios y también ha realizado campañas de concienciación a nivel comunitario sobre las consecuencias
psicológicas de la COVID y cómo prevenirlas. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a colaborar en esta mesa. Y muchísimas gracias por darle voz a algo que bueno, es un problema, es un problema del que no se suele hablar mucho y que no suele estar en los medios. Tiene sentido que se le dé prioridad a otras cosas, pero este va a ser un problema grande, ¿no? Ya se habla un poco de la ola que va a venir después en cuanto a problemas psicológicos, a problemas de conducta, mentales, así que muchas gracias por darle la voz también a esta parte del problema que a veces se deja un poco de lado y se queda silenciada. Voy a compartir unas pocas de diapositivas para darle un poco de... de estructura a lo que voy a decir. Pues, bueno, ¿qué es? Y por entender un poco cómo nos está afectando este tema a nivel psicológico. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es un cambio en el contexto en el que vivíamos, como la mayor parte de nosotros, salvo la gente que esté viva y que todavía... y que viviese la guerra, ¿no? Seguramente es un cambio en el contexto como nadie habíamos vivido. Es un cambio de un día para otro en el contexto de la salud, en el que nos enfrentamos a un bicho que desconocemos y que además parece peligroso. Es un cambio como de la noche a la mañana en la economía, en las... dependiendo del sector en el que estés, en las condiciones en las que te encuentras. Es un cambio que en el contexto que genera una inestabilidad personal, una inestabilidad en cuanto a las relaciones sociales totalmente desconocida hasta el momento, y todo esto pues también lleva a un cambio en cuanto a los derechos y libertades que tenemos disponibles, las cosas que podemos hacer, las que no. Pues nos han pasado cosas que hasta el año pasado solo habíamos visto en las películas, ¿no? O solamente podíamos intuir en estados fallidos o en condiciones de guerra. Y todo esto se produce de un día para otro. Y con una falta de información muy grande, principalmente porque... bueno, no se sabe nada, es nuevo, no se sabe nada sobre el virus, y porque muchos de los elementos y de los procesos que se ponen en marcha pues son desconocidos porque no tenemos por qué conocerlos. Quiero decir, porque la gente vivimos muy tranquilamente sin saber lo que es un ERTE, ¿no? Y de repente nos lo van a aplicar o se oye en la empresa que va a haber un ERTE. Y un porcentaje importantísimo de los trabajadores no saben lo que significa. No saben qué derechos tienen, cuáles no, qué es lo que va a pasar con ellos, qué es lo que va a pasar después. Es más, muchas de las empresas tampoco lo saben, porque nunca se han planteado que igual tenían que hacer uno. Entonces, se produce un cambio en el contexto que bueno, el que más, el que menos, entiendo que a todos os habrá pasado, pues al que más, al que menos, pues nos vienen pajaricos a la cabeza y empiezan a revolotear y nos hacen cambiar cosas y a nuestro estado de ánimo le tocan un poco y al miedo que podamos tener de realizar actividades totalmente cotidianas, pues se incrementa, además no se incrementa un poquito, se incrementa de manera masiva. Siempre cuento que el primer día que tuve que ir a un supermercado a comprar,
sin la música, ¿no? Con los sonidos apagados, con la entonces todavía no había lo de las mascarillas, pero veías que la gente usaba sus propias formas de protección, con la gente evitándose por los pasillos. Pues ese día, que hacía 2 días o 3 que habían declarado el estado de alarma, volvías a casa de comprar y estabas, bueno, pues totalmente desasosegado, como decía el compañero, lo limpiabas todo, lo desinfectabas todo, incluso yo mismo recuerdo que cogí toda la ropa que llevaba, la metí a la lavadora y yo fui directo a la ducha, ¿no? Cosa que es totalmente, brutalmente desproporcionada, pero seguramente el que más, el que menos, se pueda reconocer en conductas, en cosas que ha hecho que están totalmente desproporcionadas, pero ante la falta de información, ante un cambio en el contexto tan brutal, bueno, pues todo ese tipo de consecuencias del estrés, todo ese tipo de reacciones ante el miedo han sido de lo más habituales, y hay que normalizarlas porque no es más que una reacción al ambiente. Estos cambios en el contexto, como ya estábamos avanzando, lo que han generado es una gran incertidumbre. Mañana no sé qué va a pasar. Y ante los momentos de incertidumbre, pues los seres humanos reaccionamos como nos han enseñado a reaccionar. Es decir, y reaccionamos pues buscando o intentando solventar toda esta incertidumbre de la manera en la que sabemos hacerlo. No hay otra. Y todo esto pues ha acarreado una serie de consecuencias que se están viendo en consulta, con las que tratamos todos los días, que es pues un aumento de la sintomatología ansiosa, problemas del estado de ánimo, muchos problemas relacionados con la conducta alimentaria, porque de repente pasamos muchas más horas en casa, mirando las redes, buscando cosas de alimentación, porque la cocina es un entretenimiento, pero el exceso de información y el exceso de modelos que están fuera de la realidad, no un poquito, totalmente fuera de la realidad, pues de repente empieza a generar muchos problemas en la conducta alimentaria. Ha generado muchos problemas de sueño, muchos problemas relacionados con las obsesiones, ¿no? Con el tener pensamientos obsesivos, con las continuas preocupaciones, con todo este rango de problemática. Algo importante, o para mí es importante, es preguntarse si esto es un perro distinto o si en realidad es el mismo perro con distinto collar. Quiero decir, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es muchísimas recaídas. Quiero decir, gente que se encontraba ya bien, que igual había tenido un problema en el pasado, pero que se encontraba ya dada de alta y funcionando en su vida perfectamente, de repente empieza a tener una recaída, ¿no? Empieza a haber una reactivación de los síntomas. Y es importante plantearnos qué hay de distinto en las reacciones que estamos teniendo ahora ante esta incertidumbre en comparación con otras situaciones en las que hayamos tenido incertidumbre o hayamos tenido estrés y que no hayan estado relacionadas con esto. Porque seguramente si nos preguntamos esto y encontramos factores comunes, atacando al factor común y cuidando del factor común, salgamos más preparados para la vida, ¿vale? Ha habido un momento en que la vida, nos hemos encontrado un momento en que la vida se ha hecho pequeña. Cuando la vida se hace pequeña, nosotros a veces también nos hacemos pequeños y hay que ver qué repertorio podemos tener para que en otras ocasiones en las que la vida se haga pequeña no tengamos por qué hacernos pequeños y qué repertorio podemos enseñar. Todo esto, este perro que es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Pues un día empieza a ladrar. Y cuando empieza a ladrar, pues los ladridos me dan miedo, me asustan. Y,
siento miedo y tengo pensamientos respecto del miedo. Y bueno, hay como una norma en los seres humanos que es que si siento X, tengo que hacer Y, ¿no? Y que cuando uno no siente exactamente lo que se supone que debería sentir, tiene que hacer cosas para corregir ese sentimiento, ¿no? Y sacamos la llave inglesa y nos ponemos a intentar corregir los pensamientos y los sentimientos. Intentamos callar al perro. De alguna manera, este perro que está ladrando y que me da miedo, intentamos tenerlo controlado para que no me dé miedo. ¿Qué hacemos para tener controlado al perro? Lo miramos, ¿no? Si alguien tiene delante algo que le dé miedo, pues lo primero que hace es mirarlo. Lo mira mucho, comprueba las cosas que le dan miedo, le da vueltas a lo que puede hacer y a lo que no. Busca información. Seguramente en toda esta rumia, en toda esta búsqueda de información, empieza a realizar conductas apáticas porque no se puede estar prestando atención a dos cosas a la vez. Entonces yo estoy mirando al perro, pero no estoy mirando a mi hijo que lo tengo al lado. Yo estoy mirando que no puedo ir a ver a los compañeros de trabajo, que no puedo ir a ver a la familia que tengo lejos, pero mientras estoy mirando eso, no estoy mirando a la familia que tengo cerca. Es decir, observamos el problema y nos atrapa toda nuestra atención de una manera que al atrapar la atención no nos permite ver lo que tenemos al lado. Esto genera conductas apáticas, conductas rígidas, intentando comprobar, estereotipando. Haciendo rutinas extremadamente rígidas, intentando corregir los pensamientos y las emociones. Y por último, puede provocar también un descenso en las conductas de autocuidado muy potente. En definitiva, el perro, que puede que sea el mismo perro con un collar distinto al que estamos acostumbrados a verlo, ha ladrado y nosotros, para que se calle, le estamos echando chuletas, ¿no? Nosotros, como nos da miedo, ese ladrido, para intentar que todo pare, para intentar no tener miedo y no entender que somos seres humanos ante un cambio de contexto espectacular y que el miedo es la reacción más natural que podemos tener, como nos da miedo, intentamos apagar el miedo, intentamos que el perro calle, pero al callar le estamos dando chuletas, le estamos prestando más atención, nos estamos apartando precisamente de lo que podría hacernos vivir mejor. Y todo eso, cuando el perro crece, pues va, cada vez hay más miedo y cada vez va desemboncando en más problemas, ¿vale? La alternativa, o lo que podemos buscar, es entender que esa regla de si yo me siento de una manera y pienso de una manera, tengo que actuar de esta determinada manera, es que podemos ponerla en duda, ¿no? Y en lugar de entenderlo como algo a arreglar, empezando a ver que yo soy un ser que tiene sentimientos y pensamientos perfectamente adaptativos a la situación, pero que en lugar de intentar arreglar esos pensamientos y esos sentimientos, me debería dedicar a ver qué quiero, a ver qué tengo cerca, a ver qué puedo hacer y a ver qué puertas, cambiar la llave inglesa por la llave de abrir y a ver qué puertas puedo abrirme en esta situación que es complicadísima y a la cual me tengo que adaptar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Movernos dentro de los límites establecidos por la ley, todo lo que tenga que ver con la actividad física, con el movimiento, con el deporte, pero no solo con esto, con la cultura, con las actividades lúdicas. Todo esto, dentro de lo que se nos permita, tenemos que intentar abarcarlo, ¿vale? Y darnos movimiento, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser nómada, es un ser en movimiento, ¿vale? Aunque el perro me diga, no lo hagas, aunque el perro me ladre, no lo hagas,
y como el perro me ha ladrado que no lo haga, yo tengo que no hacerlo, es muy probable que sea importante que nos movamos. Conectar con los nuestros. Esto es importantísimo. Quiero decir, mientras estoy haciendo lo mismo de siempre, mientras estoy rumiando, mientras estoy buscando información para saber exactamente qué número de contagiados hay hoy en mi barrio, mientras estoy buscando toda esta información, muchas veces no estoy con la gente que tengo al lado. Y conectar con los nuestros es algo importantísimo. Desconectar de la información. Es decir, hay que estar informado, esto es así, pero estar informado todo el día con unos datos que en realidad apenas cambian en temas en los que realmente son de difícil comprensión muchas veces, estar todo el día buscando información por la sencilla razón de que la información calma. Es decir, es cierto que la información calma, pero al final, si yo lo uso en extremo, si lo uso de una manera rígida, si no me puedo ir a la cama, si no he visto el debate sobre las medidas, si son buenas o son malas, al final me va a generar un problema y va a estar alimentando todo este miedo. Y sobre todo, y muy importante, cuidar y ser cuidado. Es decir, en un momento en el que la vida se complica, en el que nos enfrentamos a cosas que no nos hemos enfrentado, tanto el hacer acciones de cuidar a los demás como de cuidado propio, como permitir que nos cuiden, que a veces es la parte más difícil, el entender que, bueno, que tengo miedo, que es una situación que no había vivido nunca, es realmente importante para mejorar el bienestar emocional. ¿Cómo podemos llevar esto o mirar esto desde la empresa? Pues para mí sería muy importante que las empresas promovieran conductas saludables, ¿vale? Sé que es un caballo de batalla, pero para mí es muy importante. Es muy importante la vigilancia. Es decir, que cómo están la gente con la que trabajo al lado. Está más apática, de repente está más enfadada por todo, la veo que no es capaz de mantener una conversación y los ratos libres los emplea todo el rato en intentar calmar el estrés y la ansiedad que le provoca la situación. Es importante la vigilancia de la salud en este aspecto. Es importante, lo decía el compañero también anteriormente, el teletrabajo de repente ha inundado nuestras vidas y se están saltando algunos límites. Es importante respetarlos. Es importante también, como parte del cuidado personal y del autocuidado personal, saberlos respetar uno mismo, ¿vale? Que quiero decir que alguien me escriba a las 3 de la mañana no implica que yo le tenga que contestar. Aunque yo sienta una necesidad de urgencia, aunque yo sienta la presión por contestarle, no implica que yo le tenga que contestar. Le contestamos para quitarnos la presión, pero en realidad estamos alimentando al perro. Quiero decir, hemos hecho el perro más grande. Igual tengo que aprender a lidiar con esa sensación de estrés. Pero es importante, por el otro lado, que la empresa respete los horarios y aprenda a respetar los horarios. Quiero decir, es importante coger a esa persona que envía correos a las 3 de la mañana y decirle esto. Él tiene que aprender a no contestarte, pero tú tienes que aprender a no enviarlo. ¿Vale? Y ahí va a ser siempre la interacción lo que marque. Es muy importante la transparencia, que sea ante la falta de información, ante la falta de conocimiento, aunque la transparencia sea una mierda, perdón por la palabra, y lo que tengamos que decir es no sabemos qué va a pasar mañana, creo que es muy importante el tener más o menos las cosas claras. Es importante la formación, lo decía al principio, la gente vive sin saber lo que es un ERTE o sin saber qué mecanismos tiene a su disposición o qué derechos le avalan. Entonces, es importante la formación en ese aspecto también, porque si no van a encontrar la información en cualquier otro sitio y van a estar sobreinformados de cosas que no tienen mucho sentido. Y es importante en la medida de las posibilidades, el favorecer la estabilidad en el entorno, ¿vale? El que no haya cambios, aunque la situación lo exige,
el que los cambios de un día para otro sean los menos posibles y que sean consensuados y pactados. Y por mí nada más. No sé cómo he ido de tiempo, no tengo ni idea. No es algo que había... Vas muy bien, vas perfecto. Sí, sí, vale. Muchísimas gracias. Ha quedado súper claro, de verdad, de sobre todo las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer. Ha quedado muy claro. En el chat no tengo ninguna pregunta, sí que teníamos alguna pregunta preparada y que teníamos curiosidad para saber tu opinión. Por ejemplo, sobre los servicios externos de consultoría que se están poniendo de moda, sobre apoyo psicológico, sobre todo en empresas grandes que contratan a una empresa de apoyo psicológico externo, ¿qué opinión tienes? Y si tú consideras que si son efectivos y si al final se coordinan con el servicio de prevención, si no se coordinan con vigilancia de salud, etcétera, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que deberían coordinarse, que el trabajo cuando es coordinado siempre es más efectivo y que los trabajos multidisciplinares en los que no solo interviene un profesional o un tipo de profesional, sino que intervienen muchos, dan perspectivas mucho más amplias y mucho más enriquecedoras, aunque lleve más discusiones. Es cierto, pero la riqueza de que salga bien va a ser mucho mayor. Si funcionan o no funcionan, pues dependerá mucho del servicio y de la integración de la empresa, que la empresa haga del servicio. Quiero decir, yo soy psicólogo, pero sé que hay... tratamientos y gente que no terminan de abordar el problema o que van a hacer un par de sesiones dando consejos para, pues si tienes miedo, haz esto, quítatelo de esta manera, o si tienes este pensamiento, pues quítatelo de esta otra, ¿no? Van a lanzar consejos al aire y se van a ir, y eso será un servicio que, bueno, a alguien le puede servir, pero que no tendrá una gran eficacia en la empresa. Y un servicio más instaurado, en el que nos centremos más en la persona, pues seguramente será mucho más eficaz, muchísimo más eficaz. Uh-huh. Y, perdón. Dime, perdona. Por la experiencia que tú tienes, ¿no? Desde la labor que hacéis en AFDA, ¿en qué medida crees tú que son importantes los factores de riesgo psicosociales de la empresa y en qué medida los factores individuales? ¿O depende? Igual de importantes los dos. Quiero decir, un problema psicológico nace de la interacción entre el individuo y el entorno. Por eso, ante cambios tan grandes en el entorno, se producen problemas psicológicos. Siempre va a estar en la interacción. Es decir, no es como yo, en función de mi historia, del repertorio que yo tengo, de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, cómo yo reacciono ante un entorno. Entonces, ¿cómo es de importante? Es muchísimo, quiero decir, con determinados factores del entorno, con determinadas condiciones laborales, en determinadas culturas empresariales, es imposible, quiero decir, una historia personal muy específica tienes que tener para que no te afecte. Es decir, entonces, determinadas condiciones, determinados factores del contexto van a ser cruciales y van a ser importantísimos. Por eso hablaba de la transparencia y de la formación y del intentar, bueno, dar sinceridad, ¿no? Y dar estabilidad a la gente que estamos trabajando y de culturas que vigilen cómo está el de al lado, que se preocupen por cómo está el de al lado. Entonces, siempre un problema psicológico es una interacción, quiero decir, soy yo con toda mi historia detrás, con el eco de toda mi historia, de toda mi vida detrás, interactuando con un entorno que me refuerza o me castiga determinadas emociones, determinados pensamientos, determinados comportamientos, que es de donde van a hacer el problema. Entonces, siempre va a estar en la interacción. Tere Tarruella nos pregunta si la sociedad en general estamos pasando por un duelo. Sí, sí, sí.
Sí, quiero decir, si nos fuéramos a lo básico de lo que es un duelo es que unas contingencias que yo tenía en mi vida, a mi conducta, desaparecen. Y desaparecen de la noche a la mañana. Es decir, un duelo se vive cuando muere alguien que me ofreció unas contingencias y de la noche a la mañana desaparecen. Un duelo se vive cuando me deja alguien, cuando rompemos una relación que me daba unas contingencias y que de la noche a la mañana desaparecen. Y un duelo se vive cuando de repente un 13 de marzo yo puedo estar en la calle tomándome una cerveza con los amigos a la 1 de la noche y al día siguiente estoy encerrado en casa. Porque el contexto, además, seguramente la parte que más nos alimentaba, que más nos hacía disfrutar, que más nos permitía saborear de la vida, el contexto cambia de una manera tan radical que muchas de las contingencias, muchos de los refuerzos, muchas de las cosas que hacen que la vida huela mejor, desaparecen y desaparecen de un día para otro. Entonces, sí, es un proceso de duelo. Es más allá, a más, de la gente muriendo, gente querida, de la sensación de peligro, de que nos pase. Es decir, a más de los casos particulares en los que ya encima se han visto personalmente afectados, ¿no? Que son muchos y que realmente pues hacen que las circunstancias cambien mucho. Pues no tenemos ninguna pregunta más para ti. Muchísimas gracias. Perdón, dice, para las personas que vivimos solas, toda la normativa nos ha dejado de lado. Cuando se dice solo burbuja de convivencia y esa burbuja solo somos una persona, se nos aísla. Y cuesta mucho adaptarse a eso, al margen de la propia responsabilidad de no querer contagiar a otros grupos. Sí. Sí, es una adaptación muy complicada en la que el contexto de vivir solo pues lo hace mucho más complicado. Fíjate, ahí está el cómo aparece de repente, como de la nada, el miedo a contagiar a otros, ¿no? Y es un perro que ladra con mucha fuerza y que me hace renunciar a cosas a las que a veces no tendría por qué renunciar o que legalmente pueden estar toleradas, pero que enseguida sale como de la nada, porque y además es un miedo real y muy humano, ¿eh? Pero hay que tener ojo con cómo lo alimentamos, ¿no? Cómo yo, por calmarme del miedo a no contagiar a nadie, puedo estar limitándome y dejándome de cuidar y dejando de darme lo que necesito, quizás de una manera más extrema de lo que por seguridad sería necesario. Tengo otra pregunta. Es un poco dirigida a ti y dirigida a la siguiente ponente. Te disparo a ti primero y ya vemos luego. De cómo reaccionar ante compañeros que se niegan a ponerse ningún tipo de vacuna poniendo en peligro a los trabajadores y a los usuarios. ¿Debería la administración o empresa obligarlo? Lo de la obligación la dejamos. El cómo tendríamos que... la dejamos a la siguiente ponente. El cómo deberíamos nosotros reaccionar es no tenemos herramientas jurídicas, la vacuna es voluntaria. ¿Cómo? Porque el conflicto que se puede hacer en la empresa... Es alto. Sí. ¿Cómo convencer a un terraplanista de que la Tierra es redonda, ¿no? Es una labor complicada en la que el discutirlo no suele dar grandes resultados más allá de que la gente se polarice. El hecho de apabullar a datos, de meter mucha información, lo que va a conseguir es que la otra persona generalmente se polarice en la posición contraria, ¿no? Y se niegue más rotundamente. Claro, no podemos imponer a la gente que haga aquello que a nosotros nos tranquiliza. Cada uno va a hacer lo que crea oportuno que tiene que hacer. Y esto genera un problema, porque el hecho de que el otro no haga las cosas que a mí me... que yo creo que son las correctas y que yo también, ¿eh? Bueno,
pues me genera problemas. Yo creo que lo importante es vacunarse uno. Además, a día de hoy creo que la vacuna donde más efectiva es para uno y quizás no tanto para el otro, aunque eso lo hablará la siguiente ponente que sabe mucho más del tema que yo. Es vacunarse uno, es entender. Cuando me preguntaban mis compañeros si yo me iba a vacunar o no, yo les decía que para mí la vacuna era una cuestión de clase y que solo se podía dejar de vacunar el que podía permitirse esta situación por mucho tiempo, pero que la mayor parte de los humanos no podemos permitirnos esta situación por mucho tiempo. Sé que es un argumento extraño, pero creo que para convencer a la gente lo que necesitamos es darles perspectivas distintas, porque los datos ya los tienen. De hecho, tienen muchos más de los que nos podamos imaginar. Entonces, son muy interesantes las infografías en las que explican los niveles de riesgo, las comparaciones, las analogías en las que explican que, ojo, que hay muchos medicamentos por ahí que son mucho más peligrosos. Son interesantes todos esos datos, pero además es interesante ofrecer perspectivas distintas, porque es muy probable que los datos ya los tengan, ¿vale? Entonces, te diría eso, que la gente cuando cambiamos de opinión, cambiamos o porque cambia la perspectiva o porque cambia la emoción que nos transmite algo. Entonces es importante transmitir seguridad y es importante hacer cambios de perspectiva. Nos hacen una pregunta que ya has comentado un poco, pero el tema del afrontamiento de las nuevas tecnologías. Dice Ivette Capdevila, dice, ¿cómo protegimos a los profesionales ante las nuevas tecnologías que su empresa ha implantado, según ellos, para tener informados a los trabajadores? Dice, o sea, es una app que se descarga en el móvil personal que te envía información en cualquier momento, WhatsApp de grupo de trabajo, mails excesivos, etcétera. ¿Cómo lo puedes gestionar? Hay que poner límites. Tanto la empresa tiene que poner límites como los propios trabajadores tienen que poner límites. Que haya un círculo rojo con un número dentro, al lado de un recuadro verde en mi móvil, no implica que yo tenga que pulsarlo. No hace obligatorio que yo lo pulse. Aunque cuando veamos el círculo rojo con el número dentro al lado del cuadrado verde, yo lo que sienta es cierta ansiedad o cierto estrés o cierta sensación de urgencia, tenemos que aprender que aunque ese estímulo me genere eso, puedo no apretarlo. Y por supuesto la empresa tiene que tener límites en cuanto a la hora de mandar cosas que hagan que ese círculo rojo aparezca. O a veces, oye, es verdad, hay empresas que establecen consecuencias muy aversivas para la gente que no pulsa el botón. Pues eso habrá que controlarlo. Quiero decir, habrá que ponerle límites a la empresa y uno mismo tendrá que aprender a que aunque una señal externa le genere sensación de urgencia, eso no implica que tenga por qué contestarlo o por qué atenderlo o que realmente sea urgente. Pues muchísimas gracias por todo. Hemos aprendido todos mucho y pasaremos ya a la siguiente ponente. Que muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Roberto. Pasamos a la siguiente ponente. Se trata de Carmen Cabezas. Es doctora en medicina y cirugía, especializada en medicina familiar y comunitaria, medicina preventiva y salud pública. Es máster en metodología de ciencias de la salud y actualmente es la subdirectora general de promoción de la salud del Departamento de la Salud de la Generalitat de Cataluña, que es quien es la responsable de la implantación de la estrategia de vacunación en Cataluña. Una señora que le agradecemos mil que esté con nosotros hoy porque sabemos que su agenda es extraordinariamente es ocupada. Muchísimas gracias, señora Cabezas. Muchas gracias a vosotros. No sé si se ve mi presentación. Todavía no. A ver, ahora, un momento. A ver, espérate. A ver si...
¿Ahora? No, todavía no. Todavía no, vale. Perdonad, ¿eh? No, para nada. Estamos todos allí. A ver. Si quiere, le pedimos a Roberto que los niveles de estrés, a ver qué podemos hacer para que bajen. Ahora sí, ya se empieza a ver, ya se ve. ¿Y así? Sí, perfecta. Muy bien. Doncs, en què edat que podia fer-la en català, veritat? Sí. Perfecte. Doncs jo vaig a compartir una mica quin és l'estat de la situació de la vacunació i els temes principals en relació a la vacunació. Doncs a mi m'agrada sempre començar una mica les dades epidemiològiques i aquestes són les dades que podeu trobar cada dia en aquesta web, en dades Covid, que sempre tenim les dades de com està la malaltia i també com està la vacunació. Llavors, en principi, doncs, des de que va començar la pandèmia, a nivell de Catalunya han tingut més de 645.000 casos confirmats. I llavors, al mateix temps, això es relaciona un nombre d'ingressos en el nostre sistema sanitari molt gran. Avui han tornat a créixer el nombre de persones que tenim a la UCI, que són de 507, que són moltíssimes. I d'alguna manera, també estem en un risc de rebrot que ha tornat a créixer una mica. No? A sota, a l'esquerra, teniu la gràfica de les tres onades i d'aquesta, que no saben què dir, si és una quarta onada, una situació diferent, no? En què estem en una oscil·lació a un nivell d'una meseta molt alta encara en nombre de casos. Doncs, enfront a aquests 645.683 casos confirmats i, per tant, persones que han patit la malaltia i que tenen un cert grau d'immunitat, ja tenim a Catalunya més de 1.769.000 persones que han rebut almenys una dosi i 687.000, és a dir, més dels casos confirmats, que tenen la pauta completa. L'altra cosa a destacar és que tenim un predomini en aquest moment molt clar, quasi del 90%, de lo que anomenem la soca britànica. És a dir, aquest virus durant tot aquest any ha anat variant i ha anat reemplaçant-se algunes soques per altres. I ara tenim aquesta soca britànica en la que d'alguna manera té una major transmissibilitat i inclús una major possibilitat de tenir complicacions. Malgrat això, és més controvertit. Llavors, en la gràfica de la dreta a sota teniu el que anomenem el MOMO, la mortalitat comparada, mortalitat per totes les causes. I veiem aquest efecte enorme que ha fet el coronavirus i aquesta malaltia, sobretot en la primera onada, que no és la més alta quan veien les dades d'incidència perquè no tenien la capacitat de detectar-la, però sí va ser la que va tenir una gran capacitat de mortalitat, sobretot en les nostres residències, en les persones més grans. Llavors, aquesta malaltia que d'alguna manera en una part molt important, quasi d'un 80% dels casos, pràcticament passa sense símptomes, amb uns símptomes com si fos un refredat. I que d'alguna manera això fa que alguna gent, sobretot la gent més jove, tingui una consideració de que tampoc passa res per tenir la Covid, perquè ha tingut casos al costat, per exemple, quan es detecten a les escoles o el que sigui, de nois, noies, de persones joves que passen la Covid i que pràcticament estaven asimptomàtics. Però tenim un 15% que els casos, que els símptomes són severs, i tenim un 5% que són crítics i que ingressen en les llits d'UCI i que realment generen un patiment i un nombre de morts que ja les hem vist una mica abans, però que són més de 21.000 a nivell de Catalunya i que és un nombre enormement important perquè només per posar-les en context, cada any moren 60.000 persones en Catalunya. Per tant, és un nombre enormement important. I també al mateix temps, avui no ho explicarem, però ja sabem que això és una pandèmia global, que el primer cas descrit, la primera publicació d'un cas és el 8 de desembre en Wuhan, en Xina, i que el 10 de gener ja es publica el genoma d'aquest virus, però és que el 10 de gener ja estava pràcticament en molts països del món.
y de seguida va a ser una emergència internacional i a partir de març és una pandèmia global. Per tant, en un món sense fronteres, el virus es trasllada sense fronteres. En aquest món sense fronteres també ens trobem que d'alguna manera la resposta de ser sense fronteres. Llavors, en aquest moment, només un any i pocs mesos després de l'inici de tot això, ja s'han posat més de 1.000 milions de vacunes a nivell mundial. I aquestes vacunes és molt important tenir en compte que no s'han posat igual en tot el món. I llavors jo deia que la resposta ha de ser global. Doncs la resposta ha de ser global. I llavors, si tenim països com tots els d'Àfrica amb pràcticament poquíssima vacunació, no podrem donar una resposta correcta a aquesta situació. L'altra cosa que també m'interessa ressaltar és el fet de que a vegades pensem que Europa va molt endarrerida, que Espanya, que Catalunya van endarrerida en el nivell de vacunació. I fixeu-vos com és un dels països i dels entorns que té el color més fosc aquí, color més fosc indica més vacunació, i quan posem per ordre els països per el percentatge de persones que han rebut una dosi o que han rebut dues dosis, la pauta completa, doncs es trobem que estem pràcticament en el desè país sobre 200. També molt important tenir en compte que aquí Israel, per exemple, ha posat més d'un 62% de la seva població té almenys una vacuna i que quasi un 60 té dues dosis. I que, en canvi, països com el Regne Unit és el segon que té persones en una dosis, però, en canvi, com fa una estratègia de demora de segona dosis, està molt més a sota en quant a persones que tenen dues dosis. I llavors veurem després com aquests dos països, pràcticament la seva situació epidemiològica és molt igual. És a dir, al final importa molt més tenir més gent en una dosis que tenir menys gent en dues dosis. La fletxa indica on està Espanya i Catalunya estaria més o menys igual. Per tant, són dels països que més han vacunat. Això és el que us deia. Això és com va evolucionant el nombre de morts per la malaltia. I així veiem en aquest vermell el Regne Unit, que estava altíssim en relació a l'aparició de soca britànica, però en aquesta estratègia de vacunació ha baixat moltíssim el nombre de morts relacionades a la Covid. Israel, que mai ha estat tan alt, però que també s'ha posat molt a baix en un nivell molt similar al del Regne Unit. Per tant, estratègia d'una dosis o estratègia d'una dosis en demora de la segona dosis o estratègia de dues dosis tenen molt, molt èxit les dues. Espanya és el verd, estem encara més alt perquè encara ens falta fer una part important de la vacunació i els Estats Units ha fet un esforç de vacunació molt important, però no ha fet una cosa que ha fet el Regne Unit, per exemple, que és concentrar-se en que les vacunes estiguin a les persones de més risc, que totes les persones majors de 50 anys estiguin vacunades. Això és enormement important. I, per tant, veient que malgrat s'han posat moltes dosis de vacunes en els Estats Units, no arriba a tenir aquest estat de davallada de la mortalitat que tenen el Regne Unit i Israel. Doncs aquest és el virus, el coronavirus. Ja sabeu que la superfície té aquestes proteïnes que sobresurten, que són proteïnes que anomenen S o espícula, perquè tenen aquesta forma d'espícula, que són enormement importants perquè són les que li ajuden a entrar en la cèl·lula a través dels receptors AC2. I quan entra a la cèl·lula és quan el virus pot replicar-se i pot fer el seu mal. Per tant, si bloquegem aquesta proteïna S, bloquegem la capacitat del virus de ser viable i de causar la malaltia. I és enfront aquesta proteïna que es produeixen els anticossos que es pot produir la immunitat cel·lular. Llavors, les diferents vacunes, totes més o menys s'han centrat en aquesta proteïna i hi ha de diversos tipus. Citarem només les més conegudes, que són les que estan comercialitzades a nivell europeu, que són les d'ARN missatger, que són sobretot la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna i una altra nova, que és la de CureVac.
Després, les de vectors vírics, que són aquestes que utilitzen un altre virus per entrar i per traslladar el material que codifica la proteïna S, que són les de Oxford, AstraZeneca, la de Janssen, i la de Sputnik V, i després les basades en proteïnes, que són la de Sanofi GSK i la de Novavax, que encara no estan comercialitzades. Les d'RN missatgers són més noves, però això no vol dir que sigui una metodologia que no estigui provant-se des de fa temps. Fa més d'una dècada que s'està provant aquesta metodologia per fer vacunes contra el càncer i vacunes, per exemple, contra la grip. Però normalment el període de desenvolupament d'un fàrmac requereix més de 10 anys i per això s'han fet assajos clínics però encara no estan comercialitzats. La de vectors vírics, sí. La de adenovirus, com la d'AstraZeneca i la de Janssen, aquestes tenen experiències o hi ha vacunes similars per a l'èbola i per al Zika, que s'està provant. I després les basades en proteïnes són vacunes clàssiques, com les d'hepatitis A o B o les de la grip. El que hem dit, les d'ARN missatger, l'únic que agafem és un tros d'ARN que codifica la seqüència de la proteïna S. Per tant, no està en contacte amb el virus, sinó simplement a partir de la seqüenciació del genoma que es va fer el 10 de gener, diversos grups van ser capaços d'identificar la part que seqüenciava la proteïna S i posar-la en l'ARN missatger. Com és l'ARN missatger és molt inestable, se li posa una cobertura lipídica que també ajuda que entri en la cèl·lula, perquè la membrana de les nostres cèl·lules és una membrana lipídica, per tant, si poses una cobertura lipídica pot entrar millor en la cèl·lula. Que les vacunes que utilitzen un adenovirus utilitzen un virus que normalment causa un refredat, per exemple, en el ximpanzé, en el cas de la d'Oxford, AstraZeneca, i un adenovirus humà, en el cas de la de Janssen o en la de Sputnik, que de fet utilitza dos adenovirus diferents. Llavors, dintre d'aquest adenovirus que han atenuat, que no és capaç de replicar-se i de produir-nos un refredat a nosaltres quan rebem la vacuna, el que han posat és ADN que codifica de nou la proteïna S. I, per tant, l'adenovirus és aquest embolcall, com tenien abans en els lípids, que fa que pugui entrar en la cèl·lula. I la tercer tipus són fragments directes de la proteïna S. Llavors, tenim que s'han aprovat la vacuna de Pfizer, que es diu Comirnaty, la de Moderna, que és molt similar a la de Pfizer, la d'AstraZeneca i la de Janssen, que estan en revisió actualment, la de CureVac, la de Novavax i la de Sputnik, i que no hi ha altres pendents. Llavors, aquestes són les que estan pendents de revisió i que se suposa que dintre de poc sabrem com estan. De les que tenim autoritzades, la de Pfizer, ja sabeu, dos dosis separades 21 dies, es pot donar a partir de 16 anys, és vials de 6 dosis, s'ha de mantenir ultracongelada, menys 80, i una vegada que es refrigera, només es pot mantenir 5 dies. La de Moderna, dos dosis separades 28 dies, vials també multidosis de 10 dosis, se manté congelada menys 20, però quan la descongelem no la podem transportar, per tant la utilitzem sobretot en hospitals. La d'AstraZeneca, dos dosis separades entre 4 i 12 setmanes, millor 12 setmanes, però no passa res per separar-se més, vials de 10 dosis, es pot mantenir refrigerada com altres vacunes durant un màxim de 6 mesos o el període de caducitat. La de Janssen és una única dosi, és la seva gran avantatge, i que es manté també refrigerada com la d'AstraZeneca. Llavors, per a què han demostrat les vacunes que són bones? Han demostrat sobretot perquè eviten casos simptomàtics i eviten casos que requereixen hospitalització i eviten morts. Estudis a posteriori han demostrat que són també bones per a frenar la infecció i frenar la transmissió, però sobretot són bones per demostrar o per fer que no patim casos greus ni morts ni casos hospitalitzats per aquesta malaltia. En aquest sentit, les vacunes, per exemple, d'ARN han mostrat que tenen una eficàcia d'un 94-95% per casos hospitalitzats. I totes elles, en relació a mort i en relació
a casos hospitalitzats. Les d'ARN han demostrat en casos simptomàtics de totes les gravetats, però totes elles, en relació amb els casos més greus, han mostrat una eficàcia molt important. Llavors, dades d'efectivitat en vida real, per exemple, en Escòcia, amb més de 5 milions de persones vacunades, han mostrat que en una única dosis prevenen l'hospitalització en el 85% dels casos amb la vacuna de Pfizer-BioNTech, als 28-34 dies de posar-la, perquè es necessita un temps per fer la resposta immunitària, ja sigui com anticossos o ja sigui com immunitat celular. El 94% per la vacuna d'AstraZeneca. Per tant, és molt important el tenir en compte que no hi ha vacunes de segona classe o de primera classe en quan estem mirant casos greus, en quan estem mirant hospitalització, en quan estem mirant morts. Llavors, fixeu-vos en aquesta gràfica de dalt a la dreta, que el vermell és AstraZeneca i el blau, verd, és Pfizer. I Escòcia va utilitzar sobretot la vacuna d'AstraZeneca en edats més avançades, per tant, inclús en les persones més vulnerables de la nostra societat. Aquesta vacuna és capaç d'evitar els casos hospitalitzats. Important tenir-lo en compte. En relació a les noves variants, sabem que funcionen molt bé en relació a lo que és la soca clàssica, la de Wuhan. Sabem que funcionen bé en relació a vacuna a soca britànica i en relació a les soques brasileñas, en relació a la soca sud-africana, funcionen pitjor. La de Janssen ha demostrat que funciona en relació a aquestes, una miqueta menys que en relació a les soques més clàssiques, però funciona força bé. La de les altres doncs, funcionen una miqueta pitjor en relació a les soques tradicionals i en relació a la vacuna d'AstraZeneca només hi ha un estudi en pocs casos a nivell de Sud-àfrica i es va veure que en la soca sud-africana no funciona gaire bé. És a dir, que funciona i pot evitar un nombre de casos, però funciona pitjor que en relació a la soca britànica i sobretot a la soca Wuhan. En principi, com he dit abans, actualment el que tenim a Catalunya en un 90% és soca britànica. I llavors, enfront aquesta, totes funcionen bé, totes les vacunes que tenim. Idees claus de la vacuna: no contenen virus, com he dit, no poden produir la malaltia. Molt important que s'han seguit totes les fases d'experimentació clínica. S'han solapat algunes, però s'han seguit totes. S'ha fet experimentació animal, s'ha fet experimentació en voluntaris primers anys i després s'han ampliat els grups d'edat, s'han provat diferents dosis, després s'han ampliat en decenes de milers en els estudis fase 3 i s'ha demostrat que són segures i que són eficaces en aquests estudis. Després, s'han posat més de 1.000 milions de vacunes a nivell internacional. S'ha mostrat una eficàcia molt alta, sobretot per lo que són hospitalitzacions i casos greus, i una efectivitat real provada. Us he posat dades d'Escòcia, però també tenim d'Israel i tenim de Catalunya, que després veurem. L'efecte normalment es veu a partir de 2-3 primeres setmanes després de la primera dosi i és màxim després de 2 setmanes després de la segona dosi. Per tant, si algú us diu, jo em vaig vacunar i després vaig tenir la malaltia, pot ser, sobretot en les 3 primeres setmanes, però baixa moltíssim després. Es produeixen reaccions adverses en un percentatge de casos que són menys de los que estaven en els assajos clínics. I sobretot són els 2-3 primers dies, com una viràsis, com una sensació de que trobes malament, de que tens mal muscular, de que tens mal de cap, que tens una miqueta de febre. Llavors, i una mica de calfreds. Llavors, sobretot, si són reaccions inesperades, si aquestes efectes adversos, sobretot, passen una setmana després d'haver-se produït la vacunació, si consisteixen en un mal de cap persistent, en un mal de ventre persistent, etc. Important declarar-los, important consultar el professional sanitari. La manera de declarar-lo, a través de targetagroga.cat o les persones que utilitzen ECAP des dels centres de salut també ho poden declarar per allí.
Les reaccions adverses es produeixen més en la segona dosi, a excepció d'AstraZeneca, que és menys en la segona dosi, més en persones joves i més en persones que han patit la malaltia. L'única contraindicació a les vacunes és l'anafilaxia a la vacuna o algun dels seus components. Si es tenen dubtes, es pot consultar o cal consultar el professional sanitari. Bueno, en tot aquest marc, l'estratègia és una estratègia que és europea i estatal i en la que el Consejo Interterritorial ha acordat seguir-la. El Consejo Interterritorial hi ha persones de totes les comunitats autònomes. Llavors, el que es va decidir és una etapa 1 en la que hi havia poques dosis disponibles i allí havia que anar als grups prioritaris, persones residents i el personal que treballa en les residències de gent gran i de grans discapacitats. El personal sanitari i sociosanitari de primera línia. L'altre, personal sanitari i sociosanitari. Després, les persones amb grans dependències no institucionalitzades. Després, ara que tenim més dosis, hem anat als següents grups prioritaris, que són les persones de 80 i més anys, les persones que tenen entre 70 i 79 o condicions de molt alt risc, després les de 60 i més anys, després l'altre personal sanitari i, no, i sociosanitari que no s'havia començat a vacunar. Després els treballadors en una funció social essencial, que fixeu-vos que van darrere d'aquests grups de més risc per l'edat, perquè ara veurem que el risc major és l'edat. I després estarien les persones entre 46 i 59 anys. I després ja estaria en una etapa 3, amb més dosis encara, tota la població. Per què aquest ordre? Perquè l'ha seleccionat un grup de treball format per tècnics de diferents comunitats autònomes, format per professionals de societats científiques i per experts de bioètica, que han repassat el risc de morbiditat greu i de mortalitat, el risc d'exposició, és a dir, si estàs més exposat perquè cuides o atens a persones amb Covid, per exemple, personal d'hospitals, de plantes Covid, d'urgències, etc. L'impacte socioeconòmic, el risc de transmissió, la factibilitat i l'acceptació. En relació a tot això, per exemple, han revisat dades com aquesta que us mostro, en què es veu que en totes les fases de les onades sempre ha tingut més mortalitat les persones quan més edat tenien, que això és importantíssim. En aquesta altra gràfica, el que veiem és els diferents factors i condicions de risc i com això té que veure en el seu risc de morir per Covid. La línia vertical, vermella, discontínua, mostra el risc 1. Quan és menys ens allunyem cap a la dreta, és més risc. Fixeu-vos que l'únic que multiplica per 14 és el fet, perdoneu, de tenir més de 80 anys. Tot el que més és molt menor. El següent ja seria tenir més de 70 anys. I això seria comparable a estar trasplantat. Però tots els altres factors, per exemple, tenir una malaltia del fetge o tenir un càncer hematològic o tenir diabetes, és un risc molt menor, és un risc similar al de tenir 60 o més anys. Per això, algunes de les coses o les estratègies a nivell mundial estan centrades en les persones grans i en anar fent aquests tres grups d'edat primer i simultanejar-lo en els grups de condicions de més risc en aquelles persones en les que vull dir que tenim sobretot en fase aguda, és a dir, un càncer en tractament actiu, totes aquestes coses que estem fent a nivell dels hospitals. A veure, fixeu-vos com això es tradueix en que si al final el que volem evitar una UCI, en persones de 60 a 69 anys tindrien que vacunar 1.500 persones i en persones de 20 a 29 anys tindrien que vacunar a 66.000 per aconseguir el mateix efecte. I fixeu-vos com les UCIs a nivell de Catalunya es centren entre les persones que tenen 60 i més anys, sobretot a partir de 56-57 anys. I llavors, per això és tan important vacunar les persones a partir d'aquestes edats. Fixeu-vos com si mirem les persones majors de 80 anys, el nombre d'ingressos per 100 és de 38. En el cas de les persones de 60-79 és de 23. I si baixem els grups d'edat, baixa molt en relació
a les UCIs, ja fixeu-vos com el percentatge major és el de les persones de 60 a 79 anys. I en relació a les morts, fixeu-vos com estan centrades en les persones més grans, que és quasi d'un 10%, i com en persones més joves pràcticament és, bueno, centenars de vegades menors. Per això és tan important vacunar sobretot a los mayores de 60 anys, i és en los que estem focalitzats. Per tant, fixeu-vos com aquest ordre va així i com els treballadors en una funció social essencial estan posats en un ordre que va després de les persones de 60 i més anys. Llavors, per què es van avançar en un moment determinat els treballadors en una funció essencial, essencial, social essencial? Perquè van tenir vacuna d'Oxford AstraZeneca. I l'Agència Europea del Medicament la va aprovar a partir dels 18 anys i l'OMS també va dir que s'utilitzés a partir de 18 anys i per això països com el Regne Unit l'estan utilitzant a partir de 18 anys o l'estaven utilitzant a partir de 18 anys. Però a nivell d'Espanya es va mirar sobretot a l'assaig clínic i a l'assaig clínic només tenia 600 persones per sobre de 55 anys, perquè és un assaig clínic que es va fer sobretot amb persones que treballaven en el col·lectiu sanitari, perquè estan més a risc i llavors era més fàcil observar l'efecte, perquè tenien més probabilitat de malaltir i, per tant, el grup que rebia la vacuna tindria menys casos al mateix temps que el grup que era control pues tindria més casos d'una manera més ràpida. Això feia que tinguessin pocs persones grans en aquest grup. I llavors, per això, a nivell d'Espanya es va decidir utilitzar només en 18 a 55 anys. I si veiem el que tenien prioritzat, el primer grup que arribava, que era ja d'aquestes edats, era el grup de treballadores o de treballadors en funció social essencial. No perquè tinguessin un major risc de malaltir, no perquè fossin més prioritaris que dels 70 anys o de 80 anys, sinó perquè en aquell moment tenien una vacuna que només es podia posar en aquestes edats. Llavors, van aparir els efectes adversos, greus però molt infreqüents, que sobretot van aparèixer en persones joves. I llavors es va fer una revisió, es va fer una suspensió cautelar i es va decidir, a nivell de nou d'Espanya, utilitzar-lo només en persones de 60 anys o més. Dic només a nivell d'Espanya perquè França, per exemple, l'utilitza a partir de 55 anys, Alemanya l'utilitza a partir de 55 anys i el Regne Unit l'utilitza a partir de 30 anys. Llavors, a nivell d'Espanya està es va limitar el seu ús a persones de 60 o més anys i, per tant, es van reprendre els col·lectius essencials, però els que tenien aquesta edat i lligat amb totes les persones que tenien 60 o més anys. Llavors, en tot aquest marc, el nostre objectiu és tenir una immunitat de grup del 70%, aconseguint en els grups més prioritaris immunitats parcials més altes. Llavors, això ho fem en una estratègia en fases. La primera fase van anar a les residències en equips mòbils de vacunació i van fer la vacunació després també dels professionals sanitaris i sociosanitaris. I van començar aquesta vacunació de professionals essencials per el fet de que va aparèixer la vacuna d'AstraZeneca. La fase 2 es dirigim a totes les persones majors de 60 anys i es dirigim a totes les persones que tenen aquestes condicions de molt especial risc, sobretot des de l'atenció primària, també en alguns hospitals, per el tema de les condicions de molt alt risc. I els centres d'atenció primària tenen també uns punts comunitaris en el que centralitzem, per exemple, la vacunació d'AstraZeneca per al grup de 60-69 anys, per intentar evitar la complexitat de que tot estigui en el mateix lloc i que intentar utilitzar el màxim de recursos que puguin vacunar. Després, quan tinguem més vacunes i quan ja haguem vacunat les persones de 60 o més anys, anirem a tota la població general i ampliarem punts, són aquests famosos punts massius, però això no vol dir que deixem de vacunar en els CAPs, a l'inrevés, continuem vacunant en els CAPs i posem aquests complementaris per a les persones més joves que normalment consulten menys.
la fase 4 serà una fase de recaptació. En aquesta fase més general, contén, evidentment, en els serveis de salut laboral de les empreses i en les mútues, en els serveis de prevenció de riscos, perquè ajuden a vacunar la seva població laboral i perquè vacunin també a la seva població o perquè els seus professionals ja han estat vacunats, doncs perquè ajudin a vacunar els treballadors que tenen allí. Això, perquè sigui eficient, ha de ser sobretot en les empreses més grans i que tenen un nombre major de treballadors i ho estem treballant. Per tant, estem vacunant persones en aquest moment de més de 80, de més de 70, de 60 a 69 i en persones en condicions de molt alt risc. Les que són a través del CAP, és el CAP el que es posa en contacte amb la persona. Les que són a nivell d'aquests punts més intermitjos i que són persones de 60 a 69, reben un SMS o la gent es pot apuntar en una web i pot triar el lloc i el dia on pot ser vacunat dintre de l'oferta oberta. I les persones que tenen condicions de molt alt risc, el que hem dit càncers, en tractament immunosupressor, persones trasplantades, etc., han estat contactades des del centre sanitari, normalment des de l'hospital que les atén. Estem augmentant molt les cobertures en aquests grups. Ara estem centrant-nos molt en acabar durant aquesta setmana la segona dosis de les persones de 80 anys i més i la primera dosis de persones de 70 a 79 anys. També estem les persones de 60 a 69, sobretot en primera dosis, que són les cobertures de tots els grups, tindrien més d'un 26% de la població que adulta que almenys ha rebut una dosis. Això eren les dades fins ahir i llavors aquest és el percentatge de les que hem administrat durant aquesta setmana i aquest cicle, que si treballem en una i dos dosis, en dos dosis, hem de posar durant 21 dies primeres dosis i quan acabem podem posar segones dosis. Però això obliga que les setmanes que estem fent segones dosis el nombre de primeres disminueix. Per això Catalunya havia demanat i ha demanat fer la mateixa estratègia, una estratègia molt comú a la del Regne Unit. Aquí us vull ensenyar com la incidència en aquests grups que estem vacunant està baixant en tots els grups que estem vacunant. Són els casos i com van disminuint els que van apareixent en cada setmana. En els grups que encara no estem vacunant és en els grups que està augmentant una mica. Però necessitem que, com la incidència s'ha d'acompanyar després d'una reducció de mortalitat i d'una reducció de casos, per això és tan important concentrar-nos en les edats més avançades. Tindrien, si considerem el que hem dit abans, les persones que han emmalaltit i que estan protegides pels seus nivells d'anticossos, que en aquest moment sabem que duren fins a 8 mesos, doncs, i també les persones vacunades tindrien gairebé 2,2 milions de catalans protegits, de persones que viuen a Catalunya, quasi un 28% de la població. El que us deia, algunes idees importants. Pot ser que apareguin casos després d'haver estat vacunats, però si en aquest moment van estudiar 173.500 persones que havien tingut un cas des de l'inici de l'any, només 1.880 havien aparegut en persones vacunades. Però aquestes que havien aparegut en persones vacunades, el 54% eren els primers 12 dies en els que sabem que cap vacuna pràcticament ha produït el seu efecte. Si mirem en els primers 21 dies en què ja pràcticament són els que necessiten per totes haver produït algun efecte, doncs ja és un 82% dels casos que es produeixen abans. Per tant, a partir d'aquell moment només és un 18%. Però si mirem el que sabem que és el que produeix l'efectivitat màxima, que és 2 setmanes després de la segona dosis, ja que serien uns 35 dies si comptem de la de Pfizer, que és la que les dosis estan més juntes, doncs tindrien que el 95% dels casos que es produeixen postvacuna es produeixen abans de que les vacunes puguin tenir el seu efecte màxim. És a dir, només hi ha un 5% per sobre d'aquests 35 dies, que ja coincideix amb el que veien en els assajos clínics.
això nosaltres també hem observat aquesta reducció entre un 85 i un 96% dels casos simptomàtics i asimptomàtics en les residències de Catalunya i també en els professionals sanitaris de Catalunya. I també hem observat una reducció de la mortalitat en les residències de Catalunya de fins al 97%. Aquí veieu que pràcticament no tenim casos. Aquests dos darrers dies hem tingut un parell de brots en residències que han vingut per persones no vacunades, normalment que tenien que veure amb el personal o que tenien que veure amb familiars. I llavors, com hem dit, que les vacunes són sobretot bones per evitar els casos greus, ha hagut casos pràcticament asimptomàtics o amb sintomatologia molt lleu en persones vacunades. Però però és una llàstima que hi hagi persones que no es vacunin. Era una pregunta que es feia abans. És a dir, el fet de vacunar-nos o no vacunar-nos té repercussió no només en nosaltres, sinó en les persones del nostre voltant. Però si treballem en una residència de persones grans, la veritat és que tenim en compte l'efecte que pot fer el fet de que jo porto un virus i que lo porti a un entorn tan vulnerable és una cosa que s'ha de fer qüestionar molt. Llavors, una mica és tenir-lo en compte. Ja veient, pràcticament tampoc tenien ingressos en hospitals de les persones que estan en les residències i que havien estat, bueno, fixeu-vos, ingressos per dia 73 vegades menor que el 5 de maig. El que deien aquí, casos 277 vegades menor que en el pic de la pandèmia. Altres temes que us poden interessar. Les persones que han patit una malaltia, se tenen que vacunar les dues dosis o no? Pues les persones que són menors de 65 anys, si tenen antecedents de la Covid, només una dosis i preferentment al cap de 6 mesos d'haver patit la malaltia. Per què? Perquè tindrà menys efectes adversos i perquè podem al màxim expandir els efectes en anticossos de la vacunació. Perquè els primers 6 mesos estan coberts per la malaltia, doncs si posem la vacuna més tard, això es protegirà més. Persones majors de 65 anys, les protegim al màxim. Per tant, les posem dues dosis separades el període que sigui necessari per cadascuna de les vacunes i aquí tenint en compte que si s'ha patit la Covid després de la primera dosis, l'únic que esperarem és que es finalitzi el període d'aïllament o el període de recuperació de la malaltia, perquè volem protegir les persones majors de 65 anys al màxim. És el que diem aquí. El que deia el company abans, el psicòleg, no? Molt important tenir en compte que hem parlat molt aquests dies dels riscos de la vacuna d'AstraZeneca, dels riscos de la vacuna de Janssen. Fixeu-vos el risc de trombosis en la vacuna d'AstraZeneca, que és 0,006%, encara menys, de produir un trombo greu. I el de la de Janssen, encara menys. I si lo comparem a les persones que tenen un Covid sense ingrés, que és un 1%, les que tenen Covid en ingrés, que és un 5%, i les que tenen en ingrés en UCI, que és un 20 o un 25%, bueno, la diferència és abismal, no? O si lo comparem amb el fet de que forces persones fumen i no són conscients del risc de trombosis que tenen, o prenen anticonceptius orals, o fan vols llargs, o prenen teràpia hormonal substitutiva en l'època de la menopàusia. I tot això té molt més risc que la vacuna. Llavors, també, aquestes són dades de Catalunya i nosaltres el que vam fer és comparar el risc d'entrar en UCI si tens una Covid en relació al risc de tenir un trombo després d'haver rebut una vacuna. Llavors, fixeu-vos com en una persona de 60 anys o més, que és on estem posant la vacuna d'AstraZeneca, si vacunem a 100.000 persones, si tenim la incidència més o menys que tenim d'aquí a Catalunya, directament relacionat per la Covid, és a dir, en la vacunació evitarien 64 casos de trombos que s'haurien relacionat amb la Covid
si aquestes persones no haguessin estat vacunades. I no hauria aparegut cap cas de trombo, que els trombos els tenim situats sempre en persones més joves. Per tant, és important tenir en compte el que diem, els riscos comparatius i res. Totes les activitats del nostre dia tenen riscos. Caminar, agafar un cotxe, totes aquestes coses. El fet de prendre un paracetamol, totes aquestes coses tenen els seus riscos. Per tant, és qüestió de balancejar i per això nosaltres, per principi de precaució, només estem posant la vacuna d'AstraZeneca en majors de 60. Aquestes són les dades darreres del Regne Unit i, per exemple, en 21,2 milions de persones que han rebut la vacuna, ha hagut 7,9 casos per milió de dosis d'aquesta trombosi greu acompanyada de trombocitopènia. En segones dosis, en 2,3 milions de dosis posades, ells utilitzen AstraZeneca per la segona dosis, només han trobat un cas d'aquesta trombosi associada a trombocitopènia. El tema de la segona dosis en relació a la vacuna AstraZeneca a les persones que han rebut la primera dosis de vacuna AstraZeneca en persones majors de 60 anys, aquest és el meu cas, jo m'he vacunat com una persona de la població, em vaig apuntar en la web i em vaig vacunar, doncs d'alguna manera en AstraZeneca, doncs a mi em tocarà una segona dosis de vacuna AstraZeneca perquè tinc més de 60 anys. Què farem a les persones menors de 60 anys en les que ja no estan posant vacuna d'AstraZeneca? Doncs s'estan barallant diverses situacions. Una és la que ha proposat l'Agència Europea del Medicament, que ha dit continuar amb vacuna AstraZeneca. És el que està fent el Regne Unit, com veiem en aquesta diapositiva, en majors de 30 anys. És el que està fent Austràlia també, en persones que no han patit res a la primera dosis. I, en canvi, països com França i Alemanya estan posant en menors de 55 anys directament vacuna d'ARN, de Pfizer o de Moderna. Llavors, a nivell d'Espanya s'està fent un assaig clínic que està comprovant el resultat d'immunogenicitat que té quan has rebut primer una vacuna d'Oxford AstraZeneca i després reps una vacuna tipus Pfizer. Són 600 persones, s'ha començat a reclutar el diumenge i participen dos hospitals de Catalunya, el Clínic i el Vall d'Hebron, i els resultats es tindran en un parell de mesos. S'esperarà més de 12 setmanes a posar la segona dosis de la vacuna d'AstraZeneca, per lo que sabem dels estudis i de la valoració de l'efectivitat, per sobre no passa res per esperar 16 setmanes, per tant 4 mesos. Canadà està proposant directament a 4 mesos i Canadà és un país molt bo en salut pública i llavors la idea és que es pot allargar, però que l'ideal és poder informar de què farem de seguida. I això avui mateix, a aquesta hora, hi ha reunió de ponència de vacunes i s'està parlant d'aquest tema. Ja hem insistit en que si hi ha efectes adversos és molt important declarar-los. Ja hem dit que no hi ha més contraindicacions que si hi ha hagut una reacció al·lèrgica greu, una anafilàxia a la vacuna, un dels seus components. Ja hem dit que estan aprovades a partir de 16 anys la de Pfizer i de 18 anys la de Moderna, Oxford, AstraZeneca, la de Janssen, que en cas de malaltia aguda greu mai posem cap vacuna i, per tant, sempre esperem a que la persona s'estabilitzi. Que les persones que tenen alteracions de coagulació fem el mateix que fem amb la vacuna de la grip, per tant, vacunar si l'INR està bé i pressionar durant 2 minuts. És una vacunació que la veritat és que pràcticament no es nota en el moment de la punjada. En l'embaràs, cada vegada hi ha més dades que parlen de seguretat de vacunar durant l'embaràs i que al mateix temps parlen de que la Covid durant l'embaràs pot ser complicat. Per tant, és una valoració risc-benefici, però tenint en compte que cada vegada més tenim dades de que pot indicar que el benefici és major que el risc. Quan es parla de relació risc-benefici, sobretot aquí és perquè en els assajos clínics normalment incloem persones embarassades. Per tant, faltava
evidència d'ús. Però quan tu utilitzes ja la vacuna a nivell poblacional, et trobes que persones que no sabien que estaven embarassades en el moment de la vacunació, després descobreixen que estan embarassades, perquè és a l'inici. Llavors, en principi, ja es tenen dades a USA de més de 90.000 persones en dones embarassades. En la lactància es pot continuar allatant i es poden vacunar i es transmeten anticossos al nadó, el qual és beneficiós. Tenim informació en la pàgina web, tant per ciutadania com per professionals. Les idees clau jo crec que han insistit força. Simplement insistir en aquesta. La vacunació és una capa més d'una estratègia global que inclou mantenir distància, quarantena, fer proves, testos, rastreig i seguiment, que és molt important la ventilació als espais oberts, fomentar el teletreball, totes aquestes coses. Perquè fixeu-vos que cadascuna d'aquestes capes té un forat. I en el cas de les vacunes, per exemple, és que no podem vacunar a les persones més joves, perquè encara no estan aprovades les vacunes allí, o a les dones embarassades, fins ara d'una manera massiva, o que les persones, malgrat l'eficàcia sigui molt alta, encara no és del 100%. Per tant, necessitem que aquella persona, per exemple, gran, que és del 5% que no ha funcionat, que no hi hagi ningú que li porti la malaltia. Per tant, que funcionin totes les altres capes. I és en aquest sentit que si aconseguim una immunitat del 70%, farem com un cinturó de protecció davant de les persones més vulnerables, d'aquelles persones que no es poden vacunar, d'aquelles persones, per exemple, en immunosupressió, que sí que les vacunem amb vacunes d'ARN, però que tindran menys efecte. I, per tant, les hem de protegir tots els que estem al costat. I per això diem que les vacunes és una mesura de salut pública, que no es vacunem només per nosaltres, sinó que es vacunem per tothom. Per tant, la nostra elecció individual està influint el que passa en la nostra societat. Estarà influint per quan podrem o no treure's les mascaretes i fer reunions més conjuntes. Aquesta és la setmana de la vacunació i la setmana mundial i la fem cada any. I aquest any el lema que ha triat l'OMS és les vacunes ens apropen, perquè si realment aconseguim un nivell d'immunitat molt alt, podrem aconseguir pues, el que han aconseguit en les residències, que la gent pugui entrar i sortir, que quan entri de nou d'haver anat a casa de la seva família, no tingui que estar quarantenada uns dies molt durs estar sol en una residència. Per tant, ara ja poden tornar a la seva habitació i això és essencial per la seva salut mental i per la salut de tothom. Per tant, doncs, de seguida que arribi la vacunació als grups o el que sigui, és molt, molt important que la gent vagi vacunant-se. I jo només acabar dient moltíssimes gràcies a tots i totes les que fan possible la campanya de vacunació cada dia. A mi em toca explicar-la moltes vegades, però darrere hi ha tantíssima gent que està empleant tantíssimes hores cada dia. Estem treballant 14 hores cada dia, moltíssima gent. Estem treballant caps de setmana. Molta gent que ha passat sense distància o sense solució de continuïtat entre estar cuidant malalts Covid a estar vacunant-los. És a dir, per tant, és un esforç conjunt de tota la societat i jo us agraeixo segur la vostra contribució a aquest tema. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecerle todo, no solo la ponencia, sino todo el trabajo que están haciendo por parte de Salud Pública hacia toda la población y la población trabajadora en particular. Carmen, tenemos muchísimas preguntas, muchísimas. Voy a ello. Teníamos a Jesús Martín, pregunta que ya la ha comentado, si las mutuas vacunarán. Y luego también había otras preguntas relacionadas a la historia clínica. Las mutuas no tienen acceso a la historia clínica de los trabajadores. El cómo harán, ¿se habrá coordinación con la historia clínica de los servicios con los servicios sanitarios públicos? Y un poco el cómo se hará esta vacunación por parte de las mutuas. O por parte de los servicios ajenos o quien vacune, que no sea el sistema público de salud. Perdón un segundo.
Perdona, es que me estaban entrando miles de... Ahora cuando he cerrado la presentación, bueno, me han empezado a bombardear los mensajes. Y entonces, bueno, en relación a sí, las mutuas, sí, nosotros necesitamos de todos los profesionales que pueden ayudar a vacunar y entonces, además, es que son muy buenos profesionales y yo creo que todo el sistema de salud laboral puede ayudar a vacunar y ha de ayudar a vacunar, sobre todo en esta fase que se halla en población más general, ya cuando pasamos de ese límite de 60 para abajo. Eso se está trabajando y hay un grupo de trabajo que ligado al gabinete de consejería con Ana Molina, con diversas, con también con nuestro servicio de salud laboral, con Rafael Panadés y con todo su equipo, y por lo tanto estamos trabajando para que eso se pueda articular y para que se pueda hacer. Entonces, bueno, ahora no puedo dar más detalles entonces sobre el tema de sobre cómo concretamente, pero que sí, que lo estamos trabajando, que contamos con ello, tanto con mutuas como los servicios de prevención de riesgo y garantizando todas las características y el registro. En ese sentido, había otra pregunta que tenía que ver con la historia clínica y cómo se registraba. Pues nosotros registramos normalmente en las historias clínicas que tienen tanto la atención primaria como los hospitales, todo eso va a la historia clínica compartida. Para las personas y las entidades que no trabajan con este registro, tenemos el registro de vacunación que se llama REVAP, que permite que se registren las vacunaciones y que todo eso vaya a la historia clínica compartida. Tenemos obligación de registrar unos determinados campos que van al registro estatal que se llama REVACU, pero ya hemos hecho una interficie para que se puedan vacunar allí, registrar allí. Sí. Nos hacen muchas preguntas, alguna de ellas ya las ha contestado, sobre la relación de la vacunación de AstraZeneca y los trabajadores públicos que habían recibido la primera. Sí. Las que ya ha contestado ya las obviamos. Y, por ejemplo, me preguntaban, ¿cuál es la fecha límite para tomar una decisión? La fecha límite para tomar una decisión. Sí, son 3 semanas, en teoría, es aquello de cuándo tendrían de tomar por parte de España una decisión del Consejo Territorial o quien fuera. Mira, justo en este momento están reunidos la ponencia de vacunas, esta tarde hay Consejo Interterritorial y al final de esta semana habrá otra comisión de salud pública. Es decir, esto se va a tomar la decisión muy, muy rápidamente, muy enseguida. Entonces, la idea es que toda la gente que esté en esta situación, que esté tranquilo, porque ya digo que hasta 16 semanas no hay ninguna peligro de bajada de protección e incluso, bueno, hay una buena protección. Pero es que además en vacunas decimos siempre vacuna puesta, vacuna que cuenta. Y lo que importa son los intervalos mínimos. Si están más cerca, cuenta casi como la misma dosis. Pero si se separan, no pasa gran cosa. Esto nos pasa, por ejemplo, con el tétanos o con otras vacunas. Pero se va a dar una respuesta enseguida. Nosotros nos tocarían las primeras segundas dosis aproximadamente el 3 de mayo. Yo espero que antes del 3 de mayo podamos decir algo. Pero ya digo que la gente esté tranquila. Con una dosis de vacuna estamos muy protegidos, estamos ya muy protegidos en relación a hospitalización y a casos graves, como vemos en el Reino Unido. Lo que os decía, Canadá la está poniendo a 4 meses directamente, o sea, tranquilos en este momento. También me preguntaban si no podría firmarse un documento para asumir los posibles efectos secundarios. Entiendo que no. En menores de 60. Eso se planteó a nivel de la ponencia de vacunas y se planteó a nivel todas las decisiones se toman de una manera consensuada y por votación y se decidió que no,
Es decir, que era una propuesta de consentimiento voluntario para que poderse vacunar con AstraZeneca en los menores de 60, siguiendo, por ejemplo, lo que hace Reino Unido, que vacuna a los mayores de 30. Pero, vamos, a nivel estatal se decidió que no, pero ya se planteó en su día. Otra pregunta. ¿Debería ser obligatorio vacunarse, como ya se está planteando en Italia? Está un poco relacionado con la... Yo os diría que tenemos unas coberturas muy, muy buenas. Es decir, mayoritariamente el problema lo tenemos por gente que se quiere vacunar ya y que nosotros los tenemos que ir frenando un poco por el hecho, no frenando porque al final es una vacunación que irá al 100% de la población, sino por el hecho de que es un orden. Y entonces tenemos que garantizar que primero vayan los que he dicho, los de 80, los de 70, los de 60. Entonces, nosotros pensamos que es mejor ir convenciendo, ir transmitiendo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Que ir compartiendo la información al máximo y ir convenciendo a la gente. Y por eso es muy importante, hemos hecho las infografías, por favor, alguien que tiene el micrófono encendido, ¿lo puede apagar? Entonces, sí, si no, perdona, o apagáis el micrófono o lamentablemente tendremos que echar de la reunión. Queda por acá, no me dejan la voz. Bueno. A ver, entonces, pensamos que por ahora hay que convencer al máximo, que hay que hablarlo, que hay que explicarlo. A mí la situación que más me cuestiona, y nosotros lo hemos hablado con el Comité de Bioética, porque con el Comité de Bioética siempre trabajamos todos los temas y sobre todo los temas de vacunación. Y en principio se cree que la mayor parte de la gente tiene mucha confianza en las vacunas, pero lo que más me condiciona es lo que os explicaba de las residencias de personas mayores. Porque la persona mayor no puede elegir a la persona que le cuida. Es decir, si tú estás en una residencia y estás ingresado allí, pues vives allí y tú no puedes salir de tu habitación, la persona que te cuida puede elegir vacunarse o no. Y tú no puedes elegir a la persona que te cuida y si esa persona está vacunada o no. Por lo tanto, yo creo que hay muchos elementos allí éticos que entran en juego. Nosotros hemos hecho las consultas éticas y por ahora pensamos que la gran mayoría de la gente cree en las vacunas y es muy importante reforzar los mensajes e intentar entre todos poner lo que son los grandes beneficios en relación a los riesgos, que es lo que he intentado hacer yo en esta presentación. Es decir, no hay que negar los riesgos, todo lo tiene y hay que transmitirlo, pero hay que intentar de alguna manera poner en su contexto y por lo tanto reforzar mucho los beneficios. ¿Sí, Mamen? Vale, perdón, ya. De hecho, tenemos una pregunta muy similar, no del ámbito sociosanitario, sino del ámbito sanitario del Parc Salut Mar. I Bet Capdevila pregunta, existeix una relaxació en quant a portar tots els EPIs i de forma adequada al personal sanitari vacunat. Hi ha cap estudi sobre el contagi post-vacuna? Quina transmissió del virus aporta una persona vacunada? Dice, en el Parc Salut Mar tenim unes 300 professionals sense vacunar, perquè no volen, versus 3.700 ja vacunats. Pot la direcció retirar dels seus llocs de treball que es tracta directe en el pacient? Hi ha alguna normativa o llei al respecte? Aquesta direcció ha proposat de no contractar persones sense vacunar o que expressin la seva intenció de no fer-ho. L'ideal seria que tothom estigués vacunat. Però plantejo i pregunto, no estem entrant en una discriminació i en paral·lel coaccionant el dret d'algunes persones a no vacunar-se? Tenim experiències en altres situacions semblants? És molt similar la pregunta del que estàvem parlant. Jo crec que és molt similar, que aquí de nou estem en aquesta situació, és a dir, una persona, per exemple, que estàs ingressada en una planta determinada, així, si el teu... la
el profesional que te atén no está vacunat, tu no pots triar aquest professional, ni pots ni saps si està vacunat o no està vacunat. Per tant, estàs, vull dir, són dos drets que estan en relació, no? Per això vam fer la consulta al Comitè de Bioètica. Jo us animo a entrar en la pàgina web del Comitè de Bioètica que parlava d'aquest tema. En principi, no, nosaltres no estem per la vacunació obligatòria en aquest moment, i malgrat aquests 300 sobre a quasi 4.000, pues són bastants. I llavors, clar, jo, la veritat és que és tot molt complex, és tot molt complex, i més en una vacuna tan efectiva com aquesta. Jo diria que és obligatori, obligatori, obligatori posar tots els EPIs i seguir totes les mesures. Mentre no hi hagi un document que d'una manera establerta lo relaxi, que no crec que lo relaxi en l'entorn sanitari, perquè l'entorn sanitari és un entorn de màxima protecció, però sí que hi ha hagut ja documents del CDC i documents de l'ECDC a nivell d'Europa que diuen que les persones vacunades en un entorn més familiar, en un entorn més comunitari, quan estan en contacte amb altres persones vacunades, poden relaxar una miqueta les mesures de protecció. Però en un entorn hospitalari o així, jo crec que és molt important tenir-lo en compte, però clar, jo no tinc... ja dic, vam fer la consulta al Comitè de Bioètica i va dir que en aquest moment no era convenient fer-la obligatòria. Leoncio Mancera, els delegats de prevenció hem sol·licitat a l'empresa la vacuna per als treballadors com fan amb la grip. Han oído que hay empresas que trabajan en esta línea, que sean las propias empresas las que vacunen. Si hay alguna información sobre esto. Yo también de alguna empresa grande, servicio de prevención. Sí, el servicio de prevención ha de poder trabajar en la vacunación, y yo creo que más o menos en mi presentación lo he puesto. Es decir, que en esta época en que ya iremos a vacunar a personas trabajadoras, pues entonces el servicio de prevención ha de poder colaborar, y yo creo que sobre todo en estas empresas grandes que tienen servicios de prevención. Nos hacen otra pregunta, dice, si queda algún colectivo de personas exentos de vacunarse tipo alergia, yo creo que ya ha contestado también a esto, entiendo que el que tenga alergia a alguno de los componentes será los únicos. Se le busca la otra vacuna, es decir, ahí sobre todo las alergias están muy ligadas al propiletilenglicol y al polisorbato, entonces se busca alguna que no tenga este componente, vale. Cuando sea su grupo para vacunar. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de transmisión reducen las vacunas? De transmisión, Sí, pues es menor que lo otro, pero puede ser un 30 o un 40%. Esos son estudios sobre todo en efectividad. Por ejemplo, hay estudios en Israel y en algunos otros países. Es muy, muy importante que haya un componente bueno de inmunidad de grupo, ya de un porcentaje importante de personas vacunadas. Lo de también preguntaban el tema de las embarazadas, que también lo ha comentado ya a usted, sobre la situación de las embarazadas, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito sanitario. Pues ya más o menos lo he comentado, sí. Que cada vez más los beneficios sobrepasan a los riesgos. Perfecto. ¿Cuánto dura la inmunidad de las vacunas una vez puestas la segunda dosis? ¿Y si habrá que hacer revacunación anual o no? Sí, es una pregunta que suele salir. La verdad es que, como hemos dicho, son vacunas muy jóvenes que se han empezado a poner alrededor del mes de diciembre y que los estudios se empezaron a hacer alrededor del mes de agosto. Por lo tanto, lo que sabemos es que al menos duran 6 meses la inmunidad. La de está ya demostrado para Pfizer y para Moderna. Y entonces, y es normal que dure más, pero lo que se ha demostrado, porque ha habido suficiente tiempo de seguimiento, son estos 6 meses. Durará seguramente más. ¿Habrá necesidad de revacunarse? Pues depende un poco de cómo vayan variando las cepas. Y porque ya hemos visto que puede ser que alguna, como la sudafricana o como alguna de estas indias que estamos viendo estos días, se vayan escapando. Y entonces, en ese sentido, pues que tengamos que hacer una vacunación más de tipo gripe. Si esto sea cada año o será
cada 2 años o cada 3 años, aún no lo sabemos. Por eso hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo. Todos los casos que hay un fallo vacunal, es decir, que se produce un caso después de 2 semanas después de la segunda dosis, intentamos secuenciarlos para ver si es por alguna cepa de estas nuevas y también se va haciendo un estudio de qué cepas son las circulantes. Entonces todo el mundo está estudiando esto y entonces sabremos cosas y sabremos si el coronavirus, como es lo más normal, se queda como una enfermedad endémica, estacional, como tenemos la gripe, pero que puede dar cada vez casos más leves. Bueno, lo tenemos que ir viendo, es decir, pero bueno, se está estudiando, se está haciendo un seguimiento muy, muy cercano y por lo tanto hacemos un poquito, bueno, que ya iremos informando en relación a eso. Pero al menos 6 meses estamos protegidos en principio. Teresa pregunta, ¿por qué es van començar a vacunar fins al 55 i llavors a partir del 60? Jo crec que sí, ja l'ha dit. Jo l'he explicat molt. I va ser una decisió que va ser totalment externa a Catalunya. Nosaltres hauríem fet el del Regne Unit 18 en endavant i hauríem fet en una demora de dosis de almenys unes 8-12 setmanes. Hauríem passat ja al Regne Unit. De vacunació, que no de control de pandèmia, que el Regne Unit a l'inici de control de pandèmia no és per res per copiar, però en canvi en vacunació ho fem molt bé. Javier Fuentes, ¿no deberían intervenir los médicos de cabecera respecto a si un paciente tiene o no que vacunarse y con qué vacuna? Sí, yo he intentado transmitir al máximo que las vacunas en relación a lo que es importante, que son en relación a las hospitalizaciones, en relación a los casos graves, en relación a las muertes, son muy equivalentes. Todos los países del mundo están utilizando las vacunas de una manera prácticamente equivalente. Donde se ha hecho más lío con esto de separar tipos de vacunas ha sido a nivel del Estado español, que siempre se han intentado separar por esos criterios de edad. Yo creo que cualquiera de las vacunas son buenas en relación a la edad y ahora sí que tenemos esta diferenciación en relación a las personas más jóvenes por ese riesgo de efectos adversos en las personas más jóvenes. Entonces, como todas las otras vacunas, fijaros que en la campaña de vacunación antigripal son indicaciones de salud pública, no son indicaciones de cada médico indica una vacuna diferente. Esto es una estrategia de salud pública en que al final queremos proteger a toda una población y por eso la indicación de la vacuna es una indicación global y hemos de intentar separarnos un poco del concepto de vacunas buenas, vacunas malas. Todas son buenas para evitar los casos graves. Pues es la última pregunta, está muy relacionada con esto. De quien nos haya querido vacunar con la AstraZeneca, ¿se le ofrecerá Pfizer? Lo iremos viendo. En principio, de 60 a 69, que es la única edad en que estamos poniendo en este momento AstraZeneca, en principio todos los que nos ha tocado vacunarnos nos hemos vacunado con ella. Y ya digo, los que nos dedicamos a esto, es decir, en la ponencia de vacunas, todos los que estamos, porque coincidimos que todos somos de estas edades, mayoritariamente nos hemos vacunado con AstraZeneca. Yo creo, a nivel, bueno, ya lo habéis visto en los medios de comunicación, la Angela Merkel, el Boris Johnson, el Macron, o no sé si era el Macron o el otro, todos están vacunados con AstraZeneca. Yo creo que veremos, y ¿por qué os digo veremos? Porque la vacuna de la que más dosis recibimos es Pfizer. Por lo tanto, yo no puedo decir qué pasará dentro de 2 meses, porque a lo mejor dentro de 2 meses, sí. Nosotros lo que sí es seguro es que intentaremos recaptar a cualquier persona. Es decir, lo que decíamos antes, el personal de residencias o el personal de UCI o el personal de un hospital que no se haya querido vacunar, si se quiere vacunar ahora, la orden, entre comillas la orden, la instrucción es que hemos de vacunarlos a todos y todos los grupos que hasta ahora se han abierto, si quieren vacunarse, tienen que tener una vacuna, la vacuna que les toca por edad o lo que sea, para ponérsela. Por lo tanto, a lo mejor dentro de 2 meses esta persona que no se ha vacunado se podrá vacunar con Pfizer, pero habrá estado 2 meses desprotegida
y habrá estado 2 meses desprotegida cuando por su criterio de riesgo le tocaba estar vacunada. Y había por aquí una pregunta que decía, pero a los menores de 60, ¿cuándo nos toca vacunarnos? Pues cuando ya hemos acabado los mayores de 60, porque os lo he explicado, los que van a la UCI son los mayores de 60, sobre todo. Sí, como ya le había explicado, por eso no la No, no, yo. Pero como la he visto aquí pegaba en lo sí. que decía, pues digo, pues lo digo, a ver. Perfecto. Y ya, por último, ya no es una pregunta, es un mensaje. Marta Juan, enhorabuena por la ponencia y por el concepto cinturón de protección, per nosaltres, per tots. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, un verdadero placer y además que haya querido compartir con nosotros y haya estado tan dispuesta a contestar todas nuestras preguntas y nuestras dudas y nuestros anhelos. Con una agenda tan ocupadísima y gracias por protegernos la salud comunitaria de Cataluña. Es que sois claves, por lo tanto, el mejor sitio donde podía estar hoy era aquí. Muchas gracias. ¿Pregunta? El cauce, no lo sé, sí. Pues puse tal chat y no es seguro. Igual se me ha escapado, dime. Perdó, doncs agrair a la doctora Cabezas la seva ponència i voldria preguntar en el tema de tenim dades de diferenciació entre els contagis que hi ha per contacte de la Covid i contactes que són, o sigui, i contagis que són per aerosols? Vull dir, una de les coses que tenim als sanitaris és el tema de que anem molt cansats amb el tema de tots els epis posats. Llavors, sí. Clar, el tema de la pantalla, les ulleres, el doble tractar, els guants, tot això fa que, doncs, que la jornada laboral sigui molt més sí, feixuga, sí, sí. Llavors, jo, poder alliberar una mica aquesta càrrega? Jo crec que quan lo podrem alliberar més serà quan assolim la immunitat de grup del 70% de la nostra població, que no està lluny, eh? Vull dir que si anem rebent les vacunes que ens toquen rebre, al finals de setembre ja ho tindrem. Llavors podrem tots estar sense totes aquestes tots aquests paraments. Llavors, sí que és cert que l'aerosol és el factor principal a l'hora de transmetre. Per tant, jo us diria que fins que no tinguem una bona immunitat de grup a nivell global i unes incidències a nivell comunitari baixes, jo us diria que per la vostra seguretat i per la de tots, doncs que millor que lo porteu. Moltes gràcies. Aquí, perdona, que no se nos había pasado. Pues muchísimas gracias, Carmen. Vamos a proceder a pasarle la palabra a Nuria Gilgado para que haga la clausura de la jornada. Yo os dejo. Gracias. Adiós. Vale. Vale. Bueno, gràcies a Carmen, a Josep Bonet, a Roberto per les seves intervencions i explicacions i a tots vosaltres doncs, per haver participat de manera tan activa. Està clar que eren temes doncs, que requerien d'explicació, dels que teníem molts dubtes i, per tant, doncs, crec que és important doncs, parlar d'aquest tema. En quant al tema de la vacunació, comentar un par de qüestions. Quan parlem de vacunar tota la població i la necessitat de vacunar tota la població, ha quedat més que evidenciat que és absolutament necessari, que és la forma de sortir d'aquesta pandèmia, però una de les principals defenses de la Unió de Catalunya és que aquesta vacunació s'ha de fer mitjançant el sistema públic i que, per tant, la vacunació s'ha d'accedir en igualtat de condicions. S'ha de buscar la fórmula doncs, perquè... Mamen, te estoy escuchando. Le llevo al micrófono. Doncs, com deia, s'ha de buscar la forma doncs, perquè a través del sistema públic es pugui vacunar a tothom amb la preferència que es determini en cada moment, en funció de l'edat, en funció de les patologies que tingui cada ciutadà i ciutadana. Per tant, el fet d'introduir els serveis de prevenció de les empreses
Això s'ha de fer, si finalment es fa, s'ha de fer amb molta cura, perquè el que no podem permetre és que per treballar en una empresa més gran o en una més petita algú estigui vacunat abans o després en funció d'on treballi o si té feina o no té feina. Per tant, la nostra defensa des de la UGT de Catalunya és que la vacunació s'ha de fer mitjançant el sistema públic i tothom ha de poder accedir en igualtat de condicions i així ho defensarem. Comentar-vos també que des de la UGT confederal estem dintre d'un grup a nivell europeu en el que estem, és una coalició juntament amb 200 organitzacions europees de la societat civil que el que té com a objectiu doncs, és impulsar una proposta legislativa perquè es pugui instar a la Comissió Europea a que els productors de vacunes, a les de Pfizer, a les d'AstraZeneca, Moderna, comparteixin els seus coneixements i la tecnologia de les vacunes, que renunciïn a les patents de manera temporal i que això permeti que la producció de les vacunes es faci a nivell mundial i que s'asseguri que sigui d'accés universal. Ara mateix s'està produint vacunes al 47% de les possibilitats que es podria fer si la patent fos lliure, no? I per tant, doncs, nosaltres participem a aquesta iniciativa. Fan falta 1 milió de signatures, per tant, doncs, us demanem doncs, que signeu aquesta petició, us arribarà per via e-mail i, per tant, creiem que és una qüestió essencial. El dret a la salut és un dret fonamental de les persones. Sense aquest dret no es pot accedir a altres drets, ni a drets socials ni a drets polítics i, desgraciadament, aquesta pandèmia ens ha tornat a posar de manifest que el dret a la salut no és un dret igual per tothom i que depèn en quina part del món habitis o quina sigui la teva economia i, per tant, doncs, crec que és important doncs, que nosaltres des de l'UGT participem en aquesta iniciativa. Res més, traslladar-vos una salutació del nostre secretari general, del Camil Ros, que és el que hauria d'haver fet aquesta clausura, però tenia una qüestió ineludible i no ens ha pogut acompanyar avui. I moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible aquesta jornada, a l'equip tècnic, a l'equip d'informàtica, a l'equip de comunicació. No és fàcil gestionar una jornada d'aquest tipus i menys per via telemàtica. Hi ha moltes persones treballant darrere perquè això sigui possible i moltíssimes gràcies. I gràcies a tots i a totes. Us esperem l'1 de maig. Sabeu que farem una concentració amb totes les mesures preventives. Espero que esteu allà, defensarem el treball digne, defensarem sortir d'aquesta crisi sense que una vegada més siguem els treballadors i les treballadores els que haguem de pagar-la, defensarem que han sigut essencials i que, per tant, hem de tenir drets i salaris dignes, que cal derogar les reformes laborals i que volem tenir treballs segurs i saludables i acabar amb aquesta situació de sinistralitat laboral doncs, que ens persegueix any rere any. Moltes gràcies i espero veure-us d'aquí a poquet.